Muy buenos días, tardes, a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. A mi lado, como siempre, tengo a Level Up Fixit en producción, Level Up Destiny, Level Up Zotael y su servidor, Level Up Firebook. Exactamente, señores, de nuevo hoy, segundo día de la segunda semana del segundo split, señores. Por fin tenemos... Tengo ahí como... momento. Arreglos de último momento. Okay, el caso es... Hoy tenemos grandiosas partidas, tenemos dos buenos sets de partidas. Esperamos que sean muy, muy buenos sets, porque está jugando Lushin, está jugando Lich, está jugando Simulator. Y Surus Gaming. Perdón ahí, exactamente. Sí, de verdad, tenemos partidas interesantes el día de hoy. Sabemos que Simulator siempre ha estado prácticamente desde el día 1 durante casi toda la escena competitiva internacional. Tenemos a Isurus Gaming que vuelve a esos roles que queríamos en esta primera temporada de este año. Entonces hemos visto un buen nivel. Seguimos insistiendo que una partida obligada, por así decirlo, que todos ustedes deben ver, es la de Isurus KLG, que próximamente la vamos a estar transmitiendo. Por parte de Norte, bueno, Lich y Lucchini, otro set muy interesante. Recordemos, chicos, que numeral vía Twitter nos pueden compartir. Es que numeral vía Twitter, no, numeral Copa Smite LA vía Twitter, y ahí nos pueden compartir todo lo que comenten y opinen respecto a los equipos, a los jugadores, a la copa, a la transmisión, a lo que quieran. De verdad, bienvenidos. Así es, y por otro lado, pues bueno, recordemos ayer Lucchini y Waisu Serial quedan 1-1, ¿no? Una partida que no se transmitió ayer. Entonces, ajá, para que los que no se enteraron ayer, pues bueno, les vamos comentando. Eso quiere decir que vienen bien, digamos, un Lucchini viene bien. No así en sus perfectas condiciones, que sería, sí, hubiera sido la victoria total, que hubieras llevado los 20 puntos de esas dos partidas. No pasa, pero vamos a ver cómo le va hoy contra Lich. Por otro lado, pues bueno, lo que esperamos de Simulator. Y es un Simulator que... bueno, tiene que llegar a darlo todo, tiene que jugar al máximo nivel, tiene que jugar a aprender, a ganar. Y aprender, digo, obviamente, de Isurus. Isurus tiene una grandiosa experiencia, tiene mucho terreno, mucha cancha competitiva. Así que debe hacerse así, ¿no? Digamos, aprender de este equipo. Tenemos algunos anuncios parroquiales el día de hoy. Algunas personas tuvieron alguna, digamos, algún problema, inconformidad y error, sí, con los cofres y los códigos que estábamos compartiendo, pues, el día de ayer. Ajá. Nos informan desde producción. ¿Por interno? Por el interno. Y el interno, entiéndase por señas, no aquí al frente de nosotros. Pero esas personas ya deben tener ese cofre, digamos ese código activo, por así decirlo, en su juego. Entonces tienen, ajá, que meterse a tienda, en el listado, pues en la pestaña de cofres, ahí ya aparecerá el listado de los cofres que tienen, existe, disponibles. Ahí ya debe estar activo para las personas que no pudieron reclamar el día de ayer. Así que por favor no lo confirman, háganlo y nos lo escriben en el chat. Y ay, sí, me salió... Pulseidón. Perfecto, Arconte. Gracias. Perfecto. En un cofre Enigma. Muchas gracias. Todos los que nos estaban ayer hablando por Twitter, que nosotros estábamos muy, sí, atentos, leyendo lo que pasaba, la situación, monitoreando, obviamente, fue de improviso que haya ocurrido esto con los códigos. Digamos, nuestra intención nunca es, ay, vamos a darles esto y vamos a dañarles. No, esto fue sorpresa total, ya, sí, se había, no, probado. Sirva, no, no tiene sentido que... Exactamente, que nos sirvieran los códigos. Así que, pues bueno, se encuentra esta solución, es efectiva, se ha probado, ya la probamos. Así que esperamos que todos los que ayer redimieron ese código hoy puedan lograrlo, si no recibieron nada, digamos, claro, redimirlo, sí, introducirlo ya en el juego, ¿no? Claro. Así que sí, ojo, les recomiendo y les advierto de una vez, quienes no hayan redimido ayer, pues bueno, no van a redimir nada hoy. Claro, ojo que ahí, sí. Muy atentos con eso. Estamos a minutos de iniciar el día de hoy en todo lo que respecta a Smite. Espero que las personas pues estén atentas en el ticket de temporada, hayan votado por sus equipos favoritos. Y en pantalla la primera fase de picks y de bans del día de hoy en la región sur. Y es Isurus Gaming en contra de Team Simulator. Exactamente, espero muchísimo de este Team Simulator, que hoy haga de verdad una partidaza, que nos emocione a todos con una partida como, por ejemplo, KLG Hafnet ayer. Eso fue fantástico de observar. Fue una partida de tú a tú, donde todos jugaron con todo su máximo nivel, con respeto mutuo, con un nivel competitivo de verdad y una hermandad tremenda. Eso es lo que espero ver hoy de Isurus Gaming y de Team Simulator. Un Team Simulator, como ya lo sabemos, desde el comienzo de la escena competitiva latinoamericana, y un Isurus Gaming que nos ha representado ya en una ocasión, bueno, de hecho en varias ocasiones, a nivel competitivo internacional. Y señores, comienza esto. Sale Guanyu de la partida. Claro que sí, otro anuncio parroquial, el, tarara, segundo de la transmisión del día de hoy. Recordemos una cosa y es muy importante: la persona que haya reclamado el cofre
y digamos lo tenga disponible gracias a los códigos que estamos compartiendo con ustedes durante la transmisión, le va a aparecer reclamar, digamos, de una manera claramente gratuita. Ajá. Al que no lo logró, al que no alcanzó y etc. Exacto, es comprar, es diferente, ¿no? Muy distinto. No quiero que nos escriban vía Twitter. Exactamente. Ay, pero es que yo lo reclamé, pero es que si te sale comprar, no lo reclamaste. No estás reclamando nada, estás comprando. Exacto. Así que no queremos ver como tú, Twitter, ahí, correos, unos tweets, perdón, diciéndonos, ay, pero se me descontaron gemas. Pues, hombre, si te descontaron gemas es porque compraste algo, no reclamaste. Y es porque el código no lo pudiste reclamar, ¿no? Recordemos que tiene unos códigos y demás. Uh-huh. O sea, tenemos en pantalla, terminemos ahí la idea de... Sí, esto es para todas las personas que ayer tuvieron la oportunidad, ¿no? Digamos, de reclamar el código. Entonces, yo creo que ya queda esto bastante claro, podemos terminarlo ya. Tenemos el primer ban del equipo de Team Simulator, es Rata Tusker. Interesante porque ya sabemos lo que puede hacer Onur, ya lo hemos visto en la escena, generando unas muy buenas jugadas y en especial llegando a la retaguardia y además excelentes rotaciones también lo hemos visto. No solo en Onur, de hecho, ya es el estilo del dios, ¿no? Usarlo de esta forma, sí, rotaciones pasivas. Tanto en Norte como en Sur lo hemos visto bueno, digamos con las rotaciones que está comentando Fixit en este momento. El segundo one de Simulator Susano y el segundo del equipo de Isurus es Ao Kwang. Por otro lado, Isurus Gaming asegura a Baco. Bueno, eso va a ser bastante bueno, es el estilo perfecto. Baco tiene una gran capacidad de generar mucho control en masa y detener a los enemigos al mismo tiempo que genera daño. Esto, no sé, más adelante podríamos ver unos cambios en Baco, espero, porque realmente está demasiado fuerte. Esto no solo en Latinoamérica, no es solo en Latinoamérica Sur, es en todas las regiones donde Baco sobresale demasiado por la forma en cómo se puede jugar. Es un guardián predilecto, Farbo. Tenemos a Raijin, el carril del medio del equipo de Isurus Gaming, y también tenemos a Rama. Habíamos comentado, Fixit, qué sería de este meta en el carril del medio sin la posición de fuerza, y creo que hasta el momento no ha cambiado absolutamente nada. Por porque ahora igual no. Vemos, por ejemplo, pues en esta partida a Raijin para el equipo de Isurus y también tenemos a Sila para el equipo de Simulator. Por otro lado, el guardián de este mismo equipo es Atenea, el tercer ban es Fenrir y el último es Thor. Exactamente. Y bueno, ya son dos bans bastante importantes, están denegando a Onur absolutamente toda la jungla. 4 junglas le están sacando a Onur en estos momentos. Los chicos de Team Simulator, aparece también un tier en el carril del solo para Team Simulator, el confiable tier. Siempre va a estar ahí. Por otro lado, Nemesis Farbok. No sé si el carril del solo de Simulator tenga manos en contra de Isurus. ¡Ah! Hay que darle una mano, pobre. Hay que darle una mano a Tyr, a ver si... Bueno, Snowsware, sabemos que va a hacer un excelente trabajo con Hércules en esta partida como último pick para los chicos de Isurus Gaming. Y veremos en la jungla a Nemesis. Exactamente, digamos que en estos momentos Hércules tiene el potencial para ser el mejor solo que hay en Contir. Así lo coloco. Simplemente que hace falta un daño en alguna de sus habilidades. Espero también ver mejoras en habilidades de Hércules, que se pueda mantener haciendo muchísimo daño, presión por daño, o el tal cual como lo conocemos como poke. Que mantenga ese poke bastante alto. Digamos que espero que haya una mejora, pero como está, Hércules sigue siendo muy buen pick, muy buena elección. Ya tenemos en pantalla la primera partida del día de hoy. Y es Isurus Gaming en contra de Team Simulator Región Sur. Son dos partidas que se juegan por región. Recordemos que después de este set venimos, por así decirlo, con la Región Norte, Lich en contra de Lucini. Jafragger en pantalla con Rama. Por otro lado, Nur, el caza, el jungla de Isurus Gaming con Nemesis. Aparte, Noswhere en el carril del solo con Hércules. También Betoni, este gran guardián y jugador con Baco. Exactamente. Y es Muffy con Raijin. Ajá. Raijin, es Muffy. Lo que habías dicho al comienzo de la partida, Farbok. Estábamos hablando de nuevo vemos a Sila, de nuevo vemos a Raijin. Sí. Aunque no haya poción, ningún otro dios tiene la poción. Eso quiere decir que ellos siguen teniendo una capacidad de limpieza muy buena. Porque, pues, digamos, todos están en igualdad. Es extraño decirlo, pero pues esta es la lógica detrás de que vuelvan y lo elijan, ¿no? Claro que sí. Y los dos, de hecho, pues, por no tener poción, compran el primer nivel de Yelmo. Uh-huh. Que considero que está bien, es un objeto que al nivel... 3, si mal no recuerdo, 2, es, digamos, relativamente económico, buena penetración, buen daño, que puede también incluso ayudar a hacer cierto tipo de limpieza en la etapa temprana del juego, por lo que había comentado en cuanto a penetración. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve esta partida. Ya el carril del medio de cada equipo está haciendo
pues esta recolección respectiva de oro y de experiencia. Y además sumémoslo, Firebug, a lo que has dicho, digamos que tener 40 puntos de defensa cuando ya terminas el objeto funciona muy bien contra los junglas enemigos, ¿no? Recordemos que la mayoría de junglas son físicos y esos 40 puntos te vienen muy bien, además de 10% de penetración. Creo que es una muy buena lección. Cuidado ahí, señores, que podríamos ver acción o Nurse adentra, pero no. Es un sentinela ahí el que aparece salvándole un poco el pellejo hasta Silas Farber. Aparte, también aprovecha la oportunidad del equipo de Isurus Gaming asegurando este primer campamento de elementales de fuego Fixit en la parte derecha de la jungla de esta partida. Sencillamente, el carril del dúo está empezando también el proceso de recolección normal de oro de experiencia. No hay, digamos, un intento de hacer presión o un intercambio de daño, no. Sencillamente están buscando súbditos. Exactamente, y esperaría ver bastante acción en el carril del solo. Siento que estos dos dioses tienen una gran capacidad de generar mucho poke, de generar mucho daño en constante, lo que significaría que en cualquier momento veríamos una eliminación de nuevo en el carril del solo. Algo de presión también en el solo es de verdad el lugar donde más me gusta ver, porque hay muchísima acción realmente. A pesar de que todos dicen, ah, la pelea de cachetadas, siento que de verdad... Pero es la más emocionante, ¿no? Sí, es digamos, es una pelea de cachetadas que en efecto, pues pasa. Pero cuando se rompe la pelea de cachetadas, es muy interesante de ver las jugadas. Porque llega el jungla, llega el medio, llega el guardián. Y todo tiende a ser un poco más emocionante en ese carril. Siempre es un punto, digamos, importante en una partida y también en una transmisión. Panzazo de betón y para limpiar. También erupto de los dioses, aturdimiento en contra, ¿no? Y tu lover tiene que tener ahí un poco de cuidado. Atenea es nivel 3 y Yabaco es nivel 4. Exactamente, vemos bastante presión en contra de Nosewhere y esta es la capacidad que tiene en estos momentos Tyr de limpiar, mucho más fácil que Nosewhere. Obviamente ambos son dos dioses que generan limpieza de carril, despeje de carril a punta de habilidades, pero de combinación de dos habilidades. Estamos hablando del corte poderoso y también de sin temor, obviamente sin miedo, perdón. Eso también hay que decir otra cosa y es ver que, bueno, el daño es constante, pero ambos se curan igual. Eso quiere decir que la pelea es intensa en el carril del solo. Hubiera sido mejor para Hércules comprar, por ejemplo, Precio de la Muerte en vez de Piedra Azul. ¿O consideras, Fixit, que la Piedra Azul está en el punto que es, por así decirlo, con Hércules? Sí, estaríamos hablando de que la Piedra Azul realmente le ayuda mucho más a Hércules para generar una mejor limpieza, generar más eliminas. ¡Cuidado aquí, señores! Tenemos definitiva de Nosewhere en respuesta también a la definitiva de Garfield con Tyr. Falla este derribo de su primera habilidad. Quería buscar esa eliminación. No se curan ninguna eliminación en el carril del solo. Y poco a poco empezaban a saltar. Veíamos en pantalla, aparte de curarse, realmente fue un intento de eliminación buena por Garfield. Considero que se hubiera, digamos, impactado este derribo Fixit de sin miedo en combinación a corte poderoso. Lo pudo haber asegurado, así que tiene que tener cuidado Nosewhere, que también respondía en parte bien con esa definitiva para volverse inmune al control, ¿no? Exactamente, entonces digamos que fue una, digamos, responde muy bien, de hecho bastante bien, logra generar el rebote al estilo del ricochet, digámoslo así. Sí, de hecho, el logro... un ricochet gigante, no una piedra ricochet ahí. Totalmente. Extraña, honor atento y es definitiva en contra de Jumbats, buen sin temor, buenos reflejos del jungla del equipo de Simulator, tambores Taiku, golpes que van y que vienen. No. Con muy poca vida, Jumbats tiene que escapar, de ahí lo hace. Y aprovecha la oportunidad del equipo de Isurus Gaming y está capitalizando la experiencia en el carril del medio, en la jungla. Soy un monstruo con poca vida, Tyr, recordemos, no tiene definitiva, impacta Sila, pero la primera muerte es para Betoni con Intoxicar, persecución también con Panzazo. Se calman un poco más las cosas, ya los recursos se han gastado en esta pelea y la primera muerte de Isurus Gaming es el resultado de la misma. Que no se nos desesperen los chicos de Team Simulator tratando de defender de las arpías del carril central. Ahí se arriesga demasiado Tyr. Y bueno, vemos la eliminación que literalmente se encuentra Betoni. Afortunadamente para él tenía su definitiva Intoxicar. Y por otro lado, pues bueno, el daño correcto, ¿no? Y pues sí, Tyr ya estaba a nada. No, lo malo era que Tyr no tenía definitiva. Entonces no era, digamos, que... ¿Entró con la definitiva, si no me equivoco? No. ¿No? No la vi. Pues digamos, ya la había gastado en contra de Nosewhere. Ok. Entonces, creo que ese fue el pequeño error que cometió ahí Simulator. Aparte, no estaba cerca Addictive con Jumbats. Y si lo hubiera estado, tampoco tenía definitiva. Entonces, es complicado tomar esa decisión de vamos a atacar sin dos definitivas que nos pueden ayudar para que Soy un Monstruo, que es la definitiva más fuerte en cuanto a daño que tiene Simulator, pues pueda aplicar este reset o resetearse
como lo quieran llamar, pues para buscar más de un golpe. Exactamente, digamos que buscar estos golpes es importante, ¿no? Por otro lado, ya vemos que se llevan los elementales de fuego, esto suma bastante, también ya vemos la rotación de Tyr intentando llevarse algo que no va a encontrar. Poco y tarde. De nuevo, volvemos un poco a la pregunta, pasó mucha acción, a la última pregunta que me hiciste, ¿del precio de la muerte o piedra azul? Digamos que piedra azul es mucho mejor porque, aunque obviamente Hércules genera mucho daño con ataques básicos, muy fuertes, de hecho, entre los más fuertes de los guerreros que hay en estos momentos, pues obviamente es mucho mejor utilizar las habilidades para despejar, porque así te aseguras que el daño es constante en una sola habilidad. Buen control de Noswer en contra de Garfield, realmente no le interesó estar ahí debajo de la torre, incluso la torre no logra, no le da el tiempo de hacer un ataque en contra de Noswer, así que tranquilo. Por otro lado, 6 minutos de partida. Nuevamente el control de Hércules de Isurus. Definitiva, Tyr con poca vida. Alcanza a curarse. Wow. Buen derribo, sin miedo, corte poderoso. Va a intentar escapar. Ya no tiene habilidades Hércules en pantalla. Solo hasta 2 segundos para nuevamente su control. Ahí lo tiene activo. Garfield no utiliza su definitiva para escapar. De hecho, responde relativamente bien controlando. Y ya estaba en postura de defensa. Entonces tuvo la posibilidad y de hecho el tiempo y la oportunidad de curarse. Entonces fue una jugada muy buena para Noswer, pero lamentablemente no fue una eliminación. Sí, digamos que fue excelente, creo que la ejecución fue fantástica, lamentablemente no se esperaba ese corte poderoso, obviamente en su instancia de curación, y pues le ayudó perfecto ahí a tracción en el carry central. Ahí búscalos y también aplastar en contra de Betoni, es Baco. Tranquilo, digamos que sí recibe daño, pero sí en la etapa temprana del juego, entonces realmente no es mucho, no es considerable, y más siendo pues el guardián del equipo de Isurus Gaming, ya 7 minutos de partida, al parecer una pequeña rotación, quieren llevarse la mejora de velocidad de movimiento del equipo de Simulator. Exactamente, y logran llevársela, es una rotación cuádruple, pero a esto podría responder Team Simulator, y parece ser que así va a ocurrir, es Betoni quien les ha traído. Tiene poca vida, al parecer tiene que escapar de ahí, soy un monstruo, control, buen intoxicar antes de caer, tambor estaico, al parecer con panzazo va a escapar de la presión del equipo de Simulator, es Noswer quien se lleva la eliminación de Garfield, que intentaba de hecho asegurar al guardián del equipo de Isurus, no lo dejan, otra eliminación para el equipo de Honor. Exactamente, es bastante la presión, pero también hay que, ahí se ayuda un poco Team Simulator, se desposiciona y gasta demasiadas habilidades en Baco y ahí ocurren los problemas, se quedan sin con qué atacar y Tyr se arriesga, Garfield se arriesga demasiado para hacer una eliminación y no la logra hacer. Y lo malo también es que, por ejemplo, Garfield en ese momento tenía su definitiva y no la gasta. Control en contra de Naxxer y acaba de caer a manos de Smoothie. Vemos a Garfield rotando, quiere llevarse a Betoni, lo encuentra. Vamos a ver si puede escapar de ahí. Postura de defensa, sin miedo, lo devuelve Hércules. Rompe soles, buen control de ese golpe de Nemea. Y Honor se lleva la eliminación de Garfield. En pantalla también la definitiva y el daño de Hércules. Puede generar mucho más daño, pero yo creo que ya es un 4 versus 3 que Team Simulator no puede ganar. Hay demasiadas habilidades y mucho en riesgo. Estamos muy temprano en la partida. Ojo, señores, 4.876 puntos de experiencia a favor de Isurus. Cuidado ahí. Honor acaba con Noitulover muy fácil realmente. De hecho, sí lo remató. Hoy Noswer lo pone en bandeja de plata a su equipo y dicen aquí hay una eliminación. Y en cuanto a oro, ya casi 4.000 puntos de diferencia. Exactamente, bueno, y arpías, señores, también para Isurus Gaming. Se lo llevan todo, todito. Sí, de hecho, es un Isurus Gaming que vemos muy agresivo en etapa temprana del juego, que tampoco es que sea lo que estamos acostumbrados a ver en Isurus. Lo hemos comentado este año y si no estoy mal también el año pasado, y es un Isurus empieza a ser muy agresivo aproximadamente minuto 18-20, prenden el motor y ahí ganan una partida. En esta no, en esta cogen una buena ventaja al inicio, una furia. Recordemos que Betoni tiene ira de los dioses, entonces ayuda a asegurar este objetivo de la jungla. Y también veíamos pues en esa pequeña pelea en la furia, en el objetivo, que Noitulover se abalanzaba haciendo Tenea, también buscando impactar la ira de los dioses y pues robársela. No la encuentra, entonces todo pinta muy bien para Isurus Gaming en esta, la primera partida de 2 en la región sur. Recordemos, numeral Copa Smite LA vía Twitter. Exactamente, y bueno, viendo itemización de cazadores, se ha estandarizado bastante bien, ya no solo en la región latinoamericana, ya es un poco en la región internacional también, y es utilizar esta itemización en todos los dioses, con pocas excepciones, tal vez Nid, y es usar trascendencia, y lo que estamos viendo es utilizar velocidad de ataque, por todo lado velocidad de ataque y críticos, con críticos, ¿no? Ahí volvió como último objeto. Y sigo insistiendo, desde que lo empezamos a ver en esta segunda temporada, Fixit, que me gusta mucho
el proceso de itemización de críticos porque me da esta capacidad explosiva de hacer mucho daño en cualquier momento. Ajá. Que puede ser crítico en una pelea importante por toma objetivos, sea en la jungla o sea en un carril. Nuevamente Isurus Gaming robando la jungla del equipo enemigo, del equipo de Team Simulator. Una eliminación para ellos y 5 para Isurus. Pueden ser 6, honor activa su definitiva. Juicio divino en contra de Tyr. Tiene que escapar, golpe Nemea, control, escapa en efecto. No Nosware logra llevarse esa eliminación con la definitiva de su dios Hércules. Aparte había rotación de defensor, ahí Olimpo tiene que escapar de ahí. Naxxer con Sila lo hace con Sentinela. Aparte había un intento de persecución de Betoni con Panzazo, no lo encuentra. Se devuelve tranquilo. Exactamente, y continúa la presión. Es todo un Isurus Gaming en contra de la torre. Pero vemos además un Nosware soneando. Cuidado que retroceda Tenea, pero es impulsado. Mucho daño en Nosware también. Dionur es una matanza de este jugador. Un sin temor un poco tarde, pero puede ser interesante intentar buscar una eliminación ahí para Simulator. No lo encuentra. Aparte se lleva la primera torre de la partida. El equipo de Isurus Gaming es en el carril del solo Betoni. Como siempre, ahí atento. Ahí, carne de cañón, pero sin morir. Nuevamente control de Nosware en contra del equipo de Simulator. Y se devuelve. Hicieron lo que querían hacer ahí. Se llevaron dos eliminaciones y se llevaron una torre. Y ahora quieren ir por el carril central. Limpian, despejan el carril. Y vemos rotación a la parte del carril del dúo. Ya quieren llevarse esta mejora. Los tiempos son perfectos de Isurus Gaming controlando la jungla enemiga. Revisemos, por favor, esos sentinelas desplegados hasta el momento. Vemos, yo dije 87 de rama. Yo, pero ¿por qué? Tenemos honor con 4 y tenemos a Baco también con 4, en este caso a Betoni. Pero son 4 sentinelas muy interesantes porque, por ejemplo, Isurus Gaming en la jungla enemiga en la parte izquierda. Ajá. Son solo guardas sentinelas. Exactamente. Y ya sostener un control muy grande en el área. Claro. Realmente le está funcionando. Es que literalmente desistieron de toda batalla por equipos donde ya se cuidado que vemos un juicio divino. Juicio acá. Divino de Sonura en persecución debajo de la torre. Quiere encontrar Nosware ese control. Valga la redundancia, no lo encuentra. Y se devuelve el equipo de Isurus ya gastando la definitiva de Juicio Divino. No quieren pelear y menos debajo de la torre y menos porque Simulator estaba poco cerca rotando en la jungla. Aturdimiento en contra de Sila. Encuentra un golpe relleno en pantalla siendo Smoothie este jugador. Y se va a devolver Sila. Podría quedarse un rato más intentando también adquirir un poco pues, más de experiencia y de oro. Exactamente. Retomando la idea anterior que les estaba comentando, es un Isurus que no quiere ir a buscar objetivos como eliminación, simplemente objetivos en la jungla. Buscar las mejores estrategias, buscar la mejor forma de hacer bola de nieve, digámoslo así, el efecto bola de nieve. El tan famoso efecto bola de nieve que me acuerdo que cuando empezamos a transmitir no sabíamos cómo decirlo. Pues lo decíamos en inglés porque en inglés se conoce que es el snowball. Ajá. Pero pues ya, no. Bola de nieve suena bien. Es la traducción literal, pero se entiende. E igual creo que hemos sido muy enfáticos en explicar en qué momentos pues pasa esto del efecto de bola de nieve. Me acuerdo que hemos tenido pequeñas cátedras durante transmisiones explicando, bueno chicos, esto es un efecto bola de nieve. Exactamente. Y entonces creo que ya la comunidad lo entiende y... Son pequeñas cosas en la vida, Fixit, que nos hacen sonreír. Tenemos 13 minutos de partida. Sigue robando el campamento de mejora en pantalla Isurus Gaming. El de velocidad de movimiento. No han dejado hacer nada a Addictive. Escuchaba bombardeo astral buscando a Sila. Soy monstruo. Para esa velocidad de movimiento adicional y logra escapar de la definitiva de Frager. Revisemos por favor ese daño jugador. Quiero ver lo que ha hecho Jumbat hasta el momento. Exactamente, vamos a ver la diferencia ahí. Creo que no ha hecho nada, sí. De hecho, lo iba a decir por eso. Cómo ha controlado Isurus Gaming al jungla enemigo es muy, muy importante y muy perjudicial para Simulator. Solo tiene 1000 puntos de daño siendo Jumbat. Vamos a esperar si de pronto, más adelante, tiene algo que hacer. Tiene penetración con ira de Jotun. Esperaría también portador de muerte, escudo del vacío. Una buena combinación. Pero si no le dan la oportunidad de rotar, si no le dan la oportunidad de tener su propia mejora, pues es complicado volver de eso. Sí, y además me preocupa muchísimo que Nosware ya es nivel 15 y no hay un solo objeto que le sirva para detener la curación. Acá puede estar en ese carril por horas mientras tenga mana, te lo aseguro, Farber. Y le está robando el mana al enemigo también, por así decirlo. Entonces, además, es el mana infinito. Enemigo. No estoy dejando que mi enemigo recolecte oro y experiencia, tampoco su propia mejora. Entonces, es una posición muy incómoda para los chicos de Simulator. Vemos en pantalla que tienen ese sentinela y logran llevárselo a esa furia de los dioses por parte de Noitulover, pero este mismo jugador cae a manos de Frager. Ahí sin temor, buen control, buscando esa eliminación. 3 purificaciones para Isurus. Y es una eliminación doble para Frager. Ahí de una.
Y es interesante. Bueno, reflejo de Isurus no activando purificación, sí. No lo dudaron, de inmediato. Eliminación, me llevo la eliminación. Muchas gracias, no le voy a dar tiempo en absoluto a Humbats para que haga algo. Cuidado, Inaxer. Un golpe son dos, Fixit, y cae el carril del medio del equipo de Steam Simulator. Aparte, wow, el daño es tremendo en esa torre. Revisemos, por favor, ese daño a estructuras. Ahí lo tenemos en pantalla. Cero. ¿Cero? Cero para Simulator. Es curioso dónde está Tyr. Está haciendo como este proxy farm, pero lo más lejos del mundo posible. Mientras Isurus Gaming se está llevando dos torres en el carril del medio. Exactamente. Y además, bueno, el daño que se ha hecho contra las torres actualmente es solo daño de los mismos súbditos. Y solo ha ocurrido en el carril del solo. Y tal vez en un poquitico en el carril del dúo. De hecho, no parece. Sí, creo que al parecer no, ¿no? No. Pensamos no. Que sí, pero ahí no. Son los ojos que nos fallan, ¿no? Increíblemente. Y cae la segunda y la última torre del carril del solo de los chicos de Simulator. Solamente faltan las dos y son las del carril del dúo. Creo que Isurus Gaming quiere perfilar ese gigante de fuego lo más rápido posible. Revisemos antes de que se devuelvan oro en mano, por favor. Lo tenemos ahí, 2500 para un Raijin. Vamos a ver qué podría comprar. No sé si quiera empezar a hacer cargas. No, creo que la partida se dé para cargas porque está relativamente rápida. Yo buscaría daño lo más rápido posible. Vemos el talón de Bancroft. Estaba. Ya habíamos comentado en la mejora del talón de Bancroft. Que recordemos que antes la mejora completa se adquiría si prácticamente tú estabas muerto. Ajá. Que era más daño dependiendo de la vida que le faltaba a uno. Ahora no. Es si no estoy mal, el umbral es hasta el 25% de vida que me quede. Ajá. Ese es el daño máximo que me da el objeto y es perfecto. Porque no tengo que tener 20 de vida para tener mucho daño. Entonces es un buen objeto. Hay marca en contra de Fragger y aturdimiento, persecución, y es Snozware quien quiere llevarse la eliminación de Hoji. Creo que él ya tiene cómo meterse debajo de la torre, pero realmente no se quiere arriesgar mucho. Esquiva muy bien con Sentinela en pantalla. Sila cae la defensora del Olimpo. Pues la atracción y es encontré en Snozware. Vamos a ver si búscalos. Realmente encuentra en Snozware. No lo hace. No estaba activa la habilidad. Y ahí la falla en pantalla. Nivel 12 Sila. Y es un Fragger 17. Y es un Snozware 16. Realmente no es que pueda hacer mucho el equipo de Simulator para defender esta torre. Sí, realmente en esos momentos Atenea de nivel 11 se le llega a enfrentar. Y realmente va a perder ahí ese 1-1. O inclusive en esta batalla por equipo si se pone de frente de los ataques básicos. Salta. Panzazo triple definitivo de Snozware. Buena jugada. Queríamos ver es intoxicar, al parecer no lo encuentra. Oh. Ahora sí, y es Naxxer quien cae a manos de Snozware. También había tambor estaico y bombardeo astral. Están gastando todo para llevarse los objetivos, que es lo importante. Persecución es un uno en contra de uno. Onur, con esa mejora de velocidad de movimiento, aparte ya no tiene Manatir. No se puede escapar de ahí. Sigue la pelea en el carril del dúo, sigue la persecución en el carril del solo. Pestañeo, y tenemos esta venganza rápida, si mal no recuerdo, de Nemesis, su primera habilidad. E increíblemente sigue este trayecto hacia la eliminación de Tyr y la encuentra básico. Después de 7 años, 2 meses, 3 días, 5 horas, 25 segundos, 32 milisegundos y ya no sé qué más sigue ahí, entonces. Pero sí, fue desde el carril, desde su torre. Ajá. Hasta el Fénix enemigo. Y ahí corta entonces todo intento que tenga Team Simulator de generar una presión dividida. Y pues le funcionó porque la primera torre la derrumbó a punta de solo súbditos y de ese proxy farm. Pero ya más en adelante creo que Isurus Gaming no quiere permitir más obtención de, claro, de oro. Fragmento obsidiano para Raijin es lo que se va a venir. Es más penetración, esos tambores taiko van a pegar durísimo. Si en dado caso él lo quiere así. No, realmente si no quiere sí. El control, sino solamente este daño abrupto. Y pues, tremendamente fuerte. Aparte de la experiencia por minuto, completamente para los chicos de Isurus Gaming. Menos para Betonlin, se entiende un poco porque es el guardián. Pero, por ejemplo, está por encima del carril del medio de Simulator y también del jungla. Exactamente. De hecho, está muy bien posicionado en ese sentido. Por otro lado, quisiera hablar es... Aparece un Hércules con el guantelete de Tebas ahí. De Tebas, si mal no recuerdo. Ajá. Nos puede confirmar, por favor, el nombre. Chan, chan, chan. Satael. Y es guante de Tebas. Recordemos que aumenta la regeneración y curación. Exactamente. Un 20% y es Hércules. Y es Hércules. Y no hay nada todavía que, vaya, vaya. Que se cure. Sí, no, aquí. Esto sí es de verdad. Vaya, esto es vaya, vaya. Vaya, porque no va a morir. Exactamente. Si antes no moría, ya no va a morir porque pues tiene un 20% adicional. Cuando comience a hacer, digamos, esas entradas, los chicos de Isurus Gaming bajo el Fénix, va a durar días bajo ese Fénix. Encuentra el control en contra de Hoji, zambullida aérea con muy poca vida y es Fragger. Un golpecito, eso fue una caricia de la flecha
de Rama para acabar con Hoji. Quieren llevarse ya el gigante de fuego, pero hey, cuidado, no, y Tulover ya hizo un robo en la furia. Vamos a ver si lo puede lograr ahora en el gigante. Exactamente, continúa la presión. Ahí vamos a ver si encontramos una eliminación. Aquí está Isurus Gaming, creo que entendiendo lo que acabo de decir. Y dicen, el que me robó es el que tiene que morir. Y es Noitulover a manos de Fragger y de todo el control de Nosgwer. Mira Nosgwer, dónde está Nosgwer. Wow. Es que traten de detenerlo. Es imposible detenerlo en estos momentos. Literalmente puede hacerle el 1-1, el 2-1 contra quien quiera. Yo creo que ya puede hacer en este momento el 5-1. Tranquilamente, yo creería que sí. Hay un gigante. Fragger acaba con la vida de Garfield. Ese gigante está muy largo. Míralo, porque es que, de hecho, Isurus Gaming empieza a intercalar un poco las cosas y dicen, no, si llega alguien lo matamos. Y el problema de Simulator es que los que han llegado, tanto Noitulover como Tyr Garfield, llegaron de a uno. Ajá, de a uno en a uno. Y mira esto, muriendo el gigante y no está completamente solo. La definitiva creo que va a explotar a Sila. Casi acaba con el jugador. El carril del medio del equipo de Simulator. 15 eliminaciones para Isurus Gaming, solamente una para Team Simulator. Ya, qué sorpresa, está entero Nosgwer después de que lo han golpeado con todo lo que tenía en la retaguardia. El Fénix lo puede golpear, solamente el Titán. Solamente el Titán le podría hacer el daño suficiente para acabar con él en este momento. Y tardaría, y tardaría en eliminar a Nosgwer. Ojo ahí en el carril central. No, y ahora tiene la regeneración del gigante. Ajá. Y pues su curación y Tebas. No, Dios mío. Tebas, entonces esto realmente no es... Esto es absurdo. Y no hay maldición. Es que para no hay Simulator, nada. No hay buscapleitos, no hay ruina divina, no hay pestilencia, no hay nada que pueda manejar la curación. Revisemos, creo que como es autocuración, no sé si cuente como curación como tal. Entonces revisemos, por favor, realizada. No, no la cuenta porque es... Ah, ok, es autorregeneración, ¿no? Exacto. Ahí soy un monstruo buscando la furia, pero creo que curó a la furia de oro porque realmente Sila no hizo mucho daño. Kaeno, y tú lo ves, está buscando ese derribo y es doble a manos de Tyr. Y podría caer, hay un sin temor y Isurus Gaming logra llevarse esa furia de oro. Buen daño, buen intoxicar y cae Addictive, lo explotó. ¿Por la espalda? Smurfy por la parte de atrás, llegaba Naxxer intentando buscar alguna eliminación, pero no. Quien la, de hecho la encuentra Rajin con esa eliminación doble y tiene que correr de ahí. Si la tiene que devolverse a ver si de hecho puede defender el gigante, este titán del caos. Hay daño y control también a manos de Nosgwer en contra del equipo de Simulator. 18 eliminaciones a 1. Exactamente, y se mantiene la presión ahora en el Fénix del carril del dúo. Y Nosgwer haciendo de las suyas. Explota, pero bueno, Betón asegura esa eliminación. Buena jugada nuevamente para Nosgwer. Buen control. Lo que viste con su segunda habilidad es muy bueno. Es en el punto, por así decirlo exacto, casi siempre. Hay tambores Taiku que casi explotan al mismo Noitulover. Hay panzazo y nuevamente el golpe de Nemea haciendo lo suyo. Y la primera partida del día de hoy en la región sur es para Isurus Gaming. Gran error, único error. No hay anticuración, esto no se le puede olvidar, pero es que a nadie, y peor a nadie se le puede olvidar lo que es Hércules. Eso, en contra de Hércules, digamos que en contra de Guan Yu, es mortal también. Pero no sé si... Pero es que Hércules es el máximo exponente de decir... Realmente, si yo veo curación en una partida, tengo que de entrada afectarlo. Exactamente, en puede cualquier ser partida. Ra, puede ser Guan Yu, puede ser... no sé si Tyr por su corte, pues, que tampoco es tanto, pero en fase de carril es muy fuerte. Pero sí, Hércules. Ajá, Hércules es el mismo Chuck. El late. Es que en especial Hércules en juego tardío, lo que les venía diciendo, Nosgwer se va a parar en la mitad de los Fénix y va a volver nada a todo el mundo. Y tal cual lo dije, tal cual pasó. Nadie lo pudo detener, creo que ya no murió, no era, es imposible matarlo. Porque una, recordemos, mayor daño, mayor curación. Y si no hay cómo evitar la curación, además tenía 20% del guantelete de Tebas. Es absurdo el daño que puede aguantar y regenerar. Todo lo que aguantó Hércules en esa partida me recordó Fixit cuando apenas estábamos iniciando con Smite aquí en Latinoamérica. Cuando le vi la pera, solo arena, sólido. 24-7. Si no mal recuerdo, creo que fuiste tú o Joaco o Satael o alguien, pero yo era Hércules. Y yo era Afrodita. Prácticamente en la base enemiga. en la arena. En el Fénix de la base enemiga. Eso no moría. No podía morir. Yo no podía morir. Y pues bueno, más o menos pasó lo mismo en esta partida. Es inmortal. Ahora bien, le hubiéramos sumado más curación y realmente creo que hubiera acabado más rápido la partida porque Isurus Gaming fue muy inteligente en la toma de objetivos. Presionaban y presionaban mucho y digamos que se sobreextendían porque eran Nosgwer con curación o porque tenían gigante de fuego que les otorga regeneración. Entonces, supieron hacer las cosas. Ese 20% del guantelete de Tebas, funciona también con la regeneración que otorga el gigante de fuego. Claro. Así que
es absurdo. Recordemos, es todas las fuentes de curación te dan 20% más. Para de contar. Ahí tienes el resultado. Y vemos por qué funciona también. A nadie se le puede olvidar por qué Hércules fue tan fuerte. Porque fue el main de los carriles, en el carril del solo. Cuando no existía Bellona, que llegó y de hecho lo pisoteó horriblemente. Ahora en ese momento era Hércules y solo Hércules en el carril del solo. Tyr no era tan fuerte en ese momento. Bueno, tenía buena curación y era un buen jungla. Pero ahí quedó. Digamos, es extraño. Muy extraño. Anuncio parroquial. El número 3. El tercer anuncio parroquial de esta transmisión. Vamos a iniciar esta segunda partida de Cirrus Gaming en contra de Simulator al minuto 7. Ok. Entonces, digamos, en cualquier momento vamos a pasar a la partida, pero supongo que tendremos la fase de Pixie Advance normal. Entonces no se preocupen como, no, voy a quedar perdido, ¿cómo así? ¿Es esto? No, level up. No, eso no. No hay problema, de verdad, chicos. Vamos a darles toda la información que las personas merecen saber antes de una partida para estar en sintonía con nosotros y pues poderla disfrutar. Tenemos en pantalla esta segunda fase de Pixie Advance en la región sur. Después de esto nos vamos, tomamos un avión y llegamos a la región norte. Leech, Lucini, no se muevan. Ajá. También tenemos, recordemos, vía Twitter, numeral Copa Smite de Lea. Exactamente. Veíamos en pantalla el primer código del día de hoy, entonces sí, lo sino hicimos que el nosotros día de ayer. El día de hoy también lo volvemos a decir, compártanos qué les sale, nos gusta sale realmente ver, digamos, cuando a una persona, es que no somos malas personas, a ver, nos gusta cuando le salen buenas cosas a alguien, porque compartimos sí esa felicidad y nos reímos un poco. Sí, de la forma más troll que sí, hay, sí, de la verdad forma más troll cuando alguien le dice, oh, me salió un sentinela. Me salió la voz de Fenrir o de salió, un personaje salió que no uso. Eso, no, me salió un icono que gusta a favor. Eso pasa. Pero sí, es en esos momentos, Fixit, solamente se puede reír. Es que ¿qué más se hace, Farbox? Sí. Sonreírle a la vida, nada más. Es verdad, dejan Susano libre y no lo piensa Cirrus Gaming y lo asegura. Recordemos, el primer ban de ese equipo es Raijin, el segundo Isis, el primer pick Susano y el segundo Sobek. Exactamente, Sobek, bueno, ya ¿será sabemos Sobek, lo que hace. Nosgwer, y otra vez volveremos a ver ese dúo legendario con Aguilix jungla para Nur. De hecho, bueno, estamos viendo entonces es un Susano, obviamente Nisurus ahí. Ah, en la jungla, ¿no? En la jungla. Entonces sí podríamos ver, esto, si no me o equivoco, será Susano Farwell medio, si la jungla. Nah. Nah, yo creo que ya no, ese riesgo no lo ya toman. Ya lo vimos una vez y como que sí, no. Sí, Susano medio creo que no funcionó en la TAM. Ajá. Al menos no en Norte. Por lo menos, ajá. El tercer y cuarto bando de los chicos de Isurus Gaming son Wanju y Nid. Y los cuatro que no hemos comentado de Simulator son Rata, Tusker, Sol, Rama, Hoji. En cuanto a picks, ¿qué tenemos? Bueno. Tenemos a Baco. Me gusta muchísimo. Tenemos a Agni. Aokwan. Bastante daño. Pero Aokwan es la gran sorpresa. Es la primera vez que lo vemos en transmisión esta segunda esta temporada. Y no porque es porque lo baneen. Porque no se está baneando tan fuerte. Bueno, sí, sí, sí se ha baneado. Sí, creo que siempre lo han baneado hasta el día ajá de hoy. Pero digamos que quede libre. Es decir, mira los bans tan seleccionados, digamos, tan pensados para un equipo, para sí un jugador como tal. Entonces creo que esto me fascina porque abre estos espacios, lo que estábamos esperando. Hasta este momento se han hecho bans predeterminados, lo que toca, lo curioso, que es obligado. Curioso, Fixit, vemos a Ulrah, aparece también en esta segunda temporada. ¿Fragger ahí? Sí, creo que podría hacerlo muy bien. Considero que Fragger no es este jugador que, digamos, no sé, el Yoga Bonito o el Yoga Bonito, que creo que el de Isurus es es la eficiencia hecha jugador. Sí, punto, exacto, ya, es que yo eso no necesito más. Yo elimino, gano mi carril, gano punto la partida. Nos gusta que siempre vemos en el solo haciendo las jugadas. Entonces y empezamos, es muy interesante. ¿No? Minuto 7 con poca vida Unur. Recordemos que es Susano con Tormenta Kata puede escapar, pero lo hace con su tercera habilidad. Son dos ahora en contra de Garfield. Había aplastar de Smoothie, tiene poca vida. Primera muerte y es Unur por la parte de atrás. ¿Quién asegura? Abamana. Es interesante. Ah, no es la esto primera muerte, un momento. No, 7 no, no minutos, 8 eliminaciones para Isurus Gaming. Casi pero eliminación ¿cómo por así minuto? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 5 eliminaciones en el carril del solo. Vemos también una teletransportación ahí en el carril del solo, de hecho. Eso parece ser Agni carril del solo, pero no, es Naxxer que no, estaba rotación, ahí rotación ayudando a su compañero con Agni. Sabemos que Agni es un pick que está. Es como, por ejemplo, Ymir como el guardián. Se puede escoger, no se banea. Cuando se escoge es bueno, si no, no afecta, exacto. O sea, no es que sea, dejaron libre a Susano y no lo escogieron, no, por Dios. Eso no pasa con Agni. Nadie va a decir, oh, dejaron libre a Agni y nadie lo escogió, ¿qué es esto? No, eso no pasa. Ajá. Pero si lo escogen, tiende a ser un buen Agni. Y Garfield es nivel 6 contra un Nosgwer nivel 11. ¿Pero qué pasa? Dolor. Si en la partida pasada habíamos visto mucha presión en la etapa temprana del juego, esto acá ya está es otro abusando nivel. Esto es otro nivel
de etapa temprana, digamos, aplastante a manos de Isurus Gaming. Despeja el camino a Mana para devolverse. Había un poco de daño también de Susano. Teletransportación, Tormenta Cata. El daño era triple en contra de Simulator, si mal no estoy. No alcancé a ver si le hacía daño a Agni. Creo que si lo hubiera hecho o no, hubiera intentado buscar esa eliminación. Nosware explota el carril del solo. Literal, o sea, Mana estaba rotando. El daño es tremendo. También vemos en pantalla nuevamente la combinación de control de los chicos de Isurus Gaming. Recordemos que es un equipo con mucha sinergia. Lo que es Onur, Betoni, Nosware. Son personas que se conocen mucho. Y es más, dejemos de lado un poco a Nosware. Betoni y Onur se pueden conocer. Llevan, si no estoy mal, como 15 años de wow, conocidos. Entonces, increíble. Creo que se leen la mente. Hay cangrejos en la partida. No, lo hay todo. Hay Susano y Aokwan. Hay sí, cangrejos. Hola. Ellos saben. Sí, apenas ponemos la cámara, ellos sí, saben, ¿no? Solamente una vez nos han quedado mal. Sí, estaban bravos en ese momento. Ahí como que estaba falla, perdiendo el equipo. Falla intensamente Satael. Sí, sí, sí. Algo así. De ¿no? pronto, el equipo por el cual no votaron estaba ganando. Probablemente. Cuidado, aquí vemos un. Son definitiva de Susano también. Intoxicar. Tiene que escapar de ahí Onura si lo hace con su tercera habilidad en combinación a Tormenta Cata. Definitiva también se sumerge en las profundidades, por decirlo de alguna manera, en las aguas. De hecho, Betoni con Sobek haciendo un poco de daño. Nosware también llega a Eructo de los Dioses. Lanzamiento de Oz y aturdimiento de Osiris. Se calman un poco las cosas en el carril del medio. Pero quien no lo hace, de hecho, es Nosware. Falla Sombrimerang en pantalla. Mana intenta, despeja el camino para escaparse y lo logra. Exactamente, lo logras y logra porque de verdad es nivel 7 donde lo hubiera caído con esa definitiva. Sí, lo asegura, lo de una. Aplasta sí, literal, o sea, lo saca. Y cuidado porque casi que duplica los niveles. Es nivel 13 en Nosware. Uno más y lo duplica. Frag, revisemos a este jugador. Va con solamente una eliminación. Este dios sí o sí. Trascendencia. Sí o sí. Digamos que, recordemos que realmente Ulr no es un dios que depende de ataques básicos, sí es más de combinación de habilidades. Aturdimiento y lanzamiento de hacha, punto número uno. Destruir. Te transformas, básico. Ajá. Flecha gélida, básico. Lluvia de flechas, básico. Eso, en teoría, debería acabar con un cazador enemigo. Exactamente. Y más si tiene ventaja en contra de él y le lleva, por ejemplo, dos niveles. Entonces, es una combinación muy fuerte para Ulr. Si en dado caso vive, pues puede saltar en postura nuevamente de hachas de cuerpo a cuerpo. Pero Apolo considero que tiene la movilidad suficiente para escapar. Si en dado caso se salva de la combinación de habilidades de daño de Fragger. Ahí vemos a Isurus Gaming haciendo lo mismo que en la partida pasada. Asegurando el campamento de mejora enemigo. No el mío, enemigo. Exactamente. Y algo que quiero resaltar y que todos en casa tengan en mente. Si ustedes están jugando en el carril del solo y ven a su enemigo que no termina su peto de valor, su peto NMA, pues tengan mucho miedo y tal vez piensen un poco mejor cómo están jugando. Porque eso es llevar mucha ventaja. Cuando un solo hace eso es porque la ventaja es absurda. Es curioso cómo se ve esa animación, ¿no? Aplastar ahí en la Furia de Oro, que no se ve en el sí, terreno, sino como diagonal. De hecho, se ve bonito. O sea, se ve interesante que una habilidad sea así. Ahí, definitiva, el dios roto del más allá cae. Impacta en Mana con poca vida. Wow. Es un monstruo. El primer ataque, la primera carga, Nur. Se lleva la eliminación de Addictive. Por otro lado, cuidado, Max Hunter acaba con el jungla del equipo de Isurus Gaming con poca vida. Fragger, todo ahora en contra de Max Hunter y cae a manos del glorioso del panteón nórdico Ulr. Debo decir, mi segundo dios favorito, mi primero es Rama. El glorioso. Y el primer diamante en mi cuenta, así súper feliz. Y el segundo es Ulr. Entonces, claramente le tengo mucho aprecio a esos dos. El primer diamante de todos los tiempos. Es decir, de toda cuenta que tengas, el primer sí, diamante. O sea, tu yo solamente primer tengo diamante, dos. Ok. Y es Rama y es Ulr. Ok, bueno saberlo. Bueno, y el que en casa quería o tenía la duda, bueno, ahí lo sabe ahora. Sí, si creen que juego algo mejor aparte de esos dos, no. Eso no pasa. Ok. Sí, pero de verdad, Ulr, cuando se sabe manejar, explota gente. O sea, el lo estamos viendo, de hecho, digamos, de ese calibre, por así decirlo, en un cazador es muy fuerte. Porque, digamos, impalar, ok, impalar, necesito estar cerca de un muro, de una pared, de un pilar para intentar buscar el aturdimiento. En este caso, Ulr no, y el rango es muy bueno. Hay definitiva de Betoni en contra, en este caso, de Noitulover, y es Nosware, quien es imparable. Ha hecho 7 eliminaciones sin morir, tiene 4 asistencias, tiene martillo escarchado. ¿Por qué, Nosware, no tienes martillo no forjado? Algún día, Fixit, lo veré. Lo veremos, porque todos le tenemos muchas ganas de ver. Sí, no de sé, verdad. Ahí, o sea, prueben. Hemos visto cosas diferentes. Hemos visto Susano en medio, ¿por qué no martillero no forjado, no?
Ajá, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta presión. Cuidado en el carril del dúo y es demasiado lo que hace Fragger. Vamos, Fragger, con Ulr. El glorioso. Glorioso. El glorioso. Sí, sí, no estoy mal en la historia del panteón nórdico cuando Odín, creo que en uno de sus sueños, así como super infinitos que se demoran mucho, le da y le otorga, por así decirlo, el reino a Ulr porque era el glorioso. O sea, fue tan glorioso. Lo merecía. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Noswer se lleva la eliminación de Bamana en el carril de la parte del dúo. Sigue la presión en este mismo carril. A mano de Isurus Gaming, aturdimiento e intoxicar. Buena iniciación de Noitulover. Vamos a ver si lo puede seguir el equipo de Simulator. Es Honor quien acaba y explota. ¡Wow! A Aokwan, pero Noswer es divino. Y se lleva la eliminación del guardián del equipo de Simulator. Y cuidado porque solo queda Naxxer defendiendo el carril del dúo y son 5 en contra de él, debilitados, pero con muchísimo más nivel y mejores objetos. Creo que lo puede matar, Honor tiene hambre de kill, yo lo sé. La TAM lo sabe, ¿no? Increíble. ¿Cómo cambian las personas de una temporada a otra? Exactamente. Yo pensé que se iba a ir así. Tormenta Kata, soy Susano, te maté. Pero no, dijo, creo que puede haber muerto. Soy Creo Susano. Que no, la verdad, pero... Pues Susano tiene muchísima movilidad. Es que era la movilidad, se teletransportaba. Es impresionante. Tormenta Kata en los dos golpes, sus primeros dos golpes, y escapaba con su tercera, digamos, tercera instancia de la habilidad. Ajá. Y ya. Ahora bien, el daño es tremendo en contra de Agni. Buen santuario de Fragger en contra también de la presión de Simulator a través del cielo. Y aparte, la definitiva de Bamana. Y cae, y es a manos de Apolo. Exactamente, continúa la presión. Vamos a ver dónde quiere caer Addictive. No vemos ya ahí. Hay que devolverse, la presión es tremenda del equipo de Isurus Gaming. Noswer se lleva a uno y Betonia asegura a Garfield. Ahora la presión del mismo Noswer es en contra de Naxxer. No le interesa nada, casi. Wow. Lo acaba con ese lanzamiento de Oz y ese azote espiritual. El dios roto del más allá. Incluso usa purificación, el miedo a morir, digamos de verdad. El botón de pánico fue increíble, ¿no? Estaba tremendamente lejos y a pesar de eso, para quitarse el ralentizamiento y no morir, pues bueno, sí. Purificación. No, y creo que, por así decirlo, podía perfectamente Noswer meterse bajo la torre y buscar esa eliminación. Bueno, es que sí, es verdad. Pero dijo, podía me hacerlo. Fatigo, ¿no? Ir hasta allá y devolverme. Lleguemos la torrecita. No, el cardio, no. Sí. Entonces, pues bueno, y no lo quiso asegurar. Está bien tampoco irse pues con el hambre de kill. Sí, no crean que yo quiero que todos los jugadores tengan hambre de kill. No, no, no. En momentos es pasable, ¿no? En momentos es aceptable. En otros, no. Yo no quiero ver a un Noswer solo en contra de los 5. Que con Hércules lo puede hacer, pero no con Osiris, no tanto. Pero ojo, un Hércules en contra de un equipo que no tenga nada anticuración. Es verdad. Para de contar, porque ese fue el error. Maldición de Simulator, clave, y ya, clave, ¿no? Ahí queda. Ah, entonces, clave, tenemos clave. 19 eliminaciones para los chicos de Isurus Gaming, solamente 2 para Simulator. Nuevamente la presión que ejerce Isurus Gaming en esta partida es tremenda. Veíamos esta teletransportación de Susano ahora en contra de Agni, un Agni sin camino en llamas. Se ve atrapado por la definitiva de Susano y es Fragger quien se lleva esa eliminación. Y sigue esta avalancha, este tiburón, yendo por el carril del medio. Y se acaba la partida, recordemos la segunda del día de hoy en la región sur. Felicitaciones a Isurus Gaming que... explotó. Creo que no hay otra palabra, no es como... O sea, no hay palabra para escribirlo, solo sonidos. Y creo que es el sonido, ¿no? Pues, ¿sí? ¿O cuál diría esto? No. ¡Boom! Bueno, también. Cataplasma, no sé. Cataboom. No, cataboom. Pero creo que fuimos... No, nos hicimos entender. ¿Sabes lo que más vimos? O menos lo que pasó en la región sur el día de hoy. Es decir, minuto 7. Hola, soy Isurus Gaming. Pero sí, de verdad. Noswer por encima de 7 niveles. Sí, es que ese es el problema. Digamos que en la primera partida supimos que no tener anticuración en contra de Hércules los mató. Perdieron. Paran de contar. Aparte de eso, el control de la jungla enemiga de Isurus Gaming fue muy buena. Casi que diría que perfecta. Porque solamente vi que la primera mejora de la jungla de velocidad de movimiento para Addictive, que pues era Humbats, la asegura porque era la primera de la partida. Y ahí quedó. Y creo que ya. Eso sí fue lo que pasó. De ahí en más creo que no alcanzaba a asegurar ninguna otra mejora. Le llevaban niveles de diferencia. No podía iniciar porque era muy débil. Había buen control, pero Isurus Gaming igual estaba listo con purificación. Lo vimos en una furia de oro buscando esa eliminación que tenía Humbats. Uno de vida. Y eran 3 de Isurus Gaming alrededor, activando purificación. Y dijeron, ¿y tú qué? O sea, ¿qué quieres hacer en contra de nosotros? Entonces, ya pasamos de la región sur a la región norte. Y en pantalla es Team Luchini en contra de Lich
EA Sports. Espero que sea una partida tremendamente reñida. Espero también ver el cupido de Galford. Ojo. Y yo espero que sea muy reñido, de verdad. No lo espero. No sé qué esperar del cupido de Galford. Es raro. De verdad. Funcionan algunos puntos. No es troll lo que estás diciendo. Sí, no es troll. O sea, funcionan en algunos puntos. Hay momentos en que uno dice por qué. Como por ejemplo asegurarlo como primer pick. Como lo vimos, si mal no recuerdo, en la semana pasada. Que hasta me atreví a decir, ¿están troleando? Sí, uno por qué aseguraría un cupido en el carril. No, en la. Sí, primer pick cupido. Eso no. No, eso no. Eso no pasa en la vida. Nos disculpan, ¿no? Si no sabemos, pero. Esas cosas no pasan. Guay. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Lo dicen los numeritos. Sí, hay numeritos. Pero sí, en efecto, esperaríamos, digamos, una composición mucho más al meta del equipo de los Genie Gaming. Ajá. Que es algo que habíamos comentado incluso desde la primera semana. En cuanto a proceso de itemización, veíamos cosas muy temporada pasada. Pero independientemente de eso, los Genie Gaming gana y ha ganado partidas hasta el momento. Pero creo que ese cambio, y aparte también el cambio en composición de dioses en el meta, es lo mejor que le puede pasar al equipo. Ya estamos en la primera fase de Pixie Devans de esta, la región norte. Recordemos, numeral Copa Smite LA vía Twitter. El primer ban del equipo de Luchini es Aokwang. El segundo es Humbats. El primero de Lich es Susano. Y el segundo, Rata Tusker. Es muy buena combinación en estos momentos, pero ante todo es una combinación de bans que son obligados. Lo vuelvo a decir, es obligatorio. El que se cuela ahí, digamos, es Humbats. Ese, no sé, eso es más directo. Sí, hubiera esperado otra cosa, pero esta otra cosa puede ser también situacional dependiendo del equipo que nos enfrente. Entonces, no sé, por ejemplo, Hoji. En contra de Lich, yo hubiera baneado a Hoji. De cabeza. Es curioso. Norte dice, en sur usan a Fafnir. Ay, no, yo también. Pues yo también, y es Lich. Es el mejor equipo hasta el momento, porque lo dice la ciencia, Fixit. Los numeritos. Y los numeritos. Que pues les está yendo mejor en cuanto a rendimiento. Y recordemos que quedó en la primera temporada como el mejor equipo de Norte. Nada que hacer. Sí. Y viene Sebas Pecausa con Fafnir. En la jungla vemos a Nemesis para atar ban. Sabemos que juegan muy bien con Nemesis desde hace mucho tiempo. Exactamente. Tenemos en el carril del medio a Sol. Supongo que es carril del medio. Yo también medio. Lo esperaría en el carril del medio. Aunque pero no me disgustaría que sea cazador por forzar en Fafnir. Recordemos que ahorita que hemos visto desde la primera semana de la Copa Smite LA, hemos visto el proceso de itemización de doble anillo para Sol, tanto agarre demoníaco como Telkines. Ajá. Esto más forzar es una buena cantidad de velocidad de ataque y eventualmente mucho daño a mano de básicos como mágicos. 150% de velocidad de ataque lo veo venir, no sé, una sí, cosa muy fuerte. Increíble. Son Wukong para este mismo equipo y en cuanto a bans son Ravana y Hoji. Por otro lado, el tercer y cuarto ban de los chicos de Luchini son Amaterasu, Hano. En cuanto Freya. A Pix, Thor, Raijin y Freya. Freya, increíble. Y esto podríamos verlo en el carril del cazador. Esperaría todo que fuera el carril del cazador. Curioso Guanyu, no. Curioso no. No, bueno, Guanyu está bien. Aunque me hubiera gustado más Guanyu como guardián. Porque es Freya. Por la curación. Recordemos que en la etapa temprana del juego de Freya es muy débil. Una vez compra Fatalis es mucho mejor. Uh-huh. Pero realmente sale a relucir en la etapa tardía del juego, en donde ya prende irradiar y pulso. Y destruye. Y todos se murieron. ¿Ah, sí? Murieron. Sí, no hay nada más que hacer. O sea, lo activa Fatalis, nadie escapa, yo mato a todo el mundo. Ya. Me parece demasiado lógico lo que dices. Anur ahí. Entonces es Sol carril del medio. Y tendremos a Sleeptide con Anur. Con la furia del desierto. Bueno, esa es la definitiva. Realmente no tengo como el título aquí en la cabeza. Creo que es lo igual, ¿no? Furia del desierto. No, es el asesino de enemigos. Asesino de enemigos. Vamos con las clases de Smite. ¿Y Sol qué es? Ella es tengo la ni idea, diosa... ¿La diosa del sol? Así, tal cual. O sea, nada así como el glorioso. No. O el asesino de los... No. La diosa del diosa sol. Del tranquilito. Sol. Nada raro. Es verdad. ¿Es para qué? Digamos a Mazencap. El dios de las abejas y la miel. Ya. Tranquilo. No hay que ponerle palabras raras a lo que es, ¿no? Es una abeja gigante. Pero en cualquier momento iniciaríamos esta partida. En cuanto a picks, ¿qué dirías tú, Fixit? Bueno, yo realmente me gusta. Ojo, porque comenzamos en el minuto 2. Lich me gusta bastante y simplemente Fafnir. Ya, para de contar. Okay. Fafnir es increíble. Es curioso. Vamos a ver si este Fafnir, ¿no? Es tan bueno como el de Sur. Antes de iniciar la partida, se me había olvidado comentarles que iniciamos esta partida en el minuto 2. Ninja Kai en la parte izquierda. Todo en contra de Sleeptide. Vamos a ver...
Si él logra hacer la primera muerte para el equipo de Luchini, intenta escapar, está bailando, ¡wow! Uno que va, uno que viene, buen imparar. No. Y se salva. No. Y se salva y se salvó. No, Favre, porque no, esto sí. No puede ser. ¿Qué es esto que acabamos de ver? Eran 4-1 casi. En esos momentos su guardián no estaba haciendo lo suficiente. Empezó a bailar ahí suavemente. Les bailó, trató de forzar muchas cosas, pero... Y se devuelve. Es un caballero. Y se devuelve. Con este aspecto. Y dice, les voy a perdonar la vida en este momento porque no tengo mi definitiva. Uh-huh. Pero cuando vuelva... Habrá magia. Sí. No, y eliminaciones. Vaya, vaya. Tres minutos de partida, 0 eliminaciones para cada equipo, casi era la primera muerte para el equipo de Luchini en contra de Leech. Recordemos un poco hasta el momento la composición del equipo de Leech: Shinto, Andrés La Salvia, con Son Wukong en el carril del solo, a Tarban en la jungla con Nemesis, vemos a Private en el carril del medio con Sol, nuevo Nick, no me acuerdo de ese Nick, Sleeptide con Anur y Sebas Pecausa con Fafnir, suplente. Muchas gracias ahí por el lado de Luchini que tenemos. Tenemos entonces a Bloodstorm utilizando a la caballería pesada, Guan Yu, tenemos a Ninja utilizando a Thor, tenemos a Eddie Shin utilizando a Raijin, Galfor, que es la creo que es la primera vez que lo veo en esta temporada con Freya, y de hecho la primera vez que lo veo sin Cupido, mentira. Sí, sólido. Y por último tenemos a Karimi, que espero carré fuertemente con Baco. Lo podría decir, es Baco. Ahora bien, pues no sé fuertemente, pero sí. Por lo menos que le diga, hola Carrie, acá tienes un kill, llévatela. Vamos a ver en qué nivel está Fixit, el suplente del equipo de Leech. Ok, no, vamos a ver. Lo hemos visto. Nivel. Ajá. Vamos a ver si realmente, por así decirlo, no queremos hablar mal del jugador, pero no lo hemos visto. Está es en, verdad. Da la talla, ¿no? Porque recordemos que Leech es el mejor equipo en la región norte. Por ahora. En la primera temporada. Exactamente. Creo que las cosas pueden cambiar en esta segunda temporada en la región norte más que en la sur. En sur las cosas, el primer y segundo lugar creo que ya para muchas personas está definido. KLG sí, y Surus es lo más fuerte que hemos visto hasta el momento. En norte es más complicado decirlo. Pero a ver, yo le tengo mucha fe, mucha confianza. Siento que me ha mostrado mucho... Ahí está Nowis, ¿no? Mucha capacidad, mejor dicho. Exacto. Y Nowis está ahí, un Shia. Next Leech. Shia está ahí también. Vayamos a Byron Dagoth. Ahí nuevamente todo en contra de Sleeptide. En esta, pues no se va a salvar el caballero Anur de Leech. Y la primera muerte para los chicos de Luchini. Repitieron y aseguraron esa eliminación. Muy inteligentes. Ninja rotando muy bien. Sabemos, no es la primera vez que lo vemos con Thor en esta segunda temporada de la Copa Smite LEA. Sabemos lo que puede hacer. El control, iniciación, es daño. Entonces, esperaría mucho de este jugador en esta partida. Curación para Bloodstorm y buena agresividad y presión a manos de Shinto. Mucha presión en contra de Bloodstorm, realmente es mucha, y además de que empezó con su asalto Taolu y de inmediato fue aturdido, ¿no? Con una de las transformaciones de Sun Wukong. Paremos los motores un momento y vemos a una Freya que no tiene Fatalis, interesante. Igual Polinomicon también tiene mucho daño, sigo insistiendo. Recordemos que la combinación Pulso y Radiar es mucho daño en área, en rango, perdón, a un mismo objetivo, y con, digamos, esta potencia adicional de Polinomicon puede hacer una excelente cantidad de daño. Sí, exactamente, o sea, simplemente utilizando el irradiar ya tendría la capacidad de generar un pulso con el Polinomicon. Digamos. ¿O sería ataque básico a cuerpo a cuerpo? No, creo que no es cuerpo a cuerpo. Ok. Como recordé, pues es como, no sé, es una mejora al ataque básico de Freya, entonces debe contar. Exactamente. No. Recordemos que literalmente el pulso es un ataque básico a distancia, igual que el de Atenea. Irradiar es un ataque básico, pero por 7 millones de daño. Más pero o menos, a un objetivo. A un objetivo. O sea, si se combina pulso y irradiar, ¿no? Recordémoslo, porque el pulso solo... Es en área. Es en área y no hace con tanto eso es daño. Lo que limpia y creo, Freya. Quiero, por favor, Satael, miremos las habilidades de Freya si de pronto nos estamos equivocando en el nombre. Creo que no. Pulso debe ser, exacto, el que limpia pulso en área. Si lo combina con irradiar, que es este de un solo objetivo, que es mucho daño en rango. Que es lo que realmente hace a Freya muy fuerte. En una persecución sí tiene Fatalis. No se va a escapar nadie. Aparte tiene, pues, digamos, desvanecer. Esa es la habilidad. Importante. Provencia a Valkyrie si quiere acabar con alguien. Entonces considero que igual Fatalis es necesario para Freya. Es obligatorio. Es totalmente obligatorio. ¿Por qué? Porque, digamos, la capacidad de generar daño está basada totalmente en la capacidad de... ¿Cuánto daño generas en poco tiempo? Es decir, velocidad de ataque. Y entre más velocidad de ataque tienes, menos espacio das al error de generar claro. Un pulso tras otro pulso tras otro pulso. Esa es la importancia del Fatalis. Y además de que se te vaya la penalización por ataques básicos, es muy importante. Lo vemos acá en pantalla. Digamos, vemos buen daño,
Pero con Fatalis creo que pudo haber sido mucho más agresivo Galfour y pues buscar su definitiva para acabar con la vida del cazador de Lich. Sería la segunda muerte para este jugador. Ninja tiene que escapar, así lo hace. Sintonía del Mjolnir. Aparte, la presión de Luchini Gaming en el carril del medio. Exactamente, continúa la presión en el carril central. Podríamos ver un ninja que se arriesgue. Tal vez en estos momentos tiene su definitiva. Ese yunque, yo quiero ver ese yunque nuevamente en el carril del dúo. Todos estamos viendo esta, sí. Este carril podría caer muy fácilmente. Cuidado que ahí vemos una fisura tectónica, saltan todos. Y de hecho también salta Sebas Becausa y dice, no, yo creo que me está devolviendo en donde no era, porque vimos el panzazo un poco tardío también de Karimi, pero pues igual fue por los reflejos de Fafnir. Sí, claro. Vamos a ver, ¿y qué esperamos de este Fafnir? Vemos como primer objeto, zapatos del mago, daño y penetración adicional, y el primer nivel de ¿qué piel de itemización tan agresiva? Esto no, seas, creo no que se nota tanto realmente. Es curioso, creo que se entiende porque es Fafnir. Digamos, si yo voy es Ares, igual. Es curioso, no sé. En Baku también lo entiendo por intoxicar. Necesitas ese 10% es buen de penetración. Daño, sí, para asegurar objetivos y para asegurar eliminaciones, es bueno. También no me parecería raro para un Ares, pero considero que Ares es mejor rotando. Y no tiene la movilidad que tiene tanto Baku como Fafnir. Y si entonces es mejor, por ejemplo, botas de Talaria, si mal no recuerdo, o de Aventurero, bueno, como lo quieran llamar. Ajá. Pero estos dos guardianes no, porque tienen salto. Hay prudencia, la Valquiria para y escapar. Está solo Galfour. Galfour y tranquilo el equipo de Lich. Dijeron, gastamos recursos, creo que ahí bueno, era lo más seguro. Increíblemente es que ahí pudieron continuar, obviamente ya estaban muy cerca de la torre, etcétera, etcétera. No, y tenía que verse obligado Sebas Becausa a utilizar su definitiva. Entonces, porque recordemos que ya había gastado el salto, ahí imparar, cuidado, en contra de Deshin con Rajin. Sigo un poco con lo que estaba comentando. Ya Sebas Becausa había gastado el salto para llegar en primera instancia en esa pelea en contra de Freya. Activa prudencia la Valquiria. Ahí se viene la obligación Sebas Becausa si quería hacer el follow-up o seguir con la jugada de activar su definitiva. Se demoraba un tiempo activándola. Recordemos que tiene cierto tiempo de activación. Y de ahí sí volver a saltar. No sé si le daba el rango para hacerlo. O si ya su compañero quedaba muy lejos de la pelea. Es extraño. De hecho, sí, sigo pensando en eso. ¿Qué pudo haber hecho ahí? ¿Qué pudo ser mejor? Cuidado acá que ya vemos un intento de Furia de Oro. Definitiva. Es un dragón en contra de una Mira Furia el daño de Oro. Constante. Es sí, no, es increíble. Y aparte, digamos, la furia del desierto de Sliptide. Para asegurarlo, también con forzar velocidad de ataque adicional. En cuanto a oro, Lich es superior con 1800, ya 1900 puntos. Wow. Y en experiencia, 2200. Esto es como ver de verdad la primera temporada. Itemización exactamente igual en los carriles centrales. Itemización para los guardianes. Ira de los dioses ahí. Cuidado ahí, bastante daño. Bombardeo Berserker. Recibe un poco de castigo y de presión a Tarvan en el carril del medio. Se devuelve, también lo hace su compañero Sebas Becausa. Lo cancela Raiju a manos de Eddie Shin. Y aparte de la furia, aumenta un poco más esa cantidad, ¿no?, de oro adicional para los chicos de Lich. Exactamente. Y digamos que cada vez suman y suman mucho más. Otra diferencia bastante importante es realmente lo que se adhiere a este meta. Y es hablar de la ira de los dioses. Realmente que ya tenga 1250 de daño verdadero contra jefes de la jungla, digámoslo así, Furia de Oro, Gigante de Fuego, es importantísimo. De nuevo en impalar contra Galfour. Buen daño, hay desvanecer, tiene que escapar de ahí, persecución no ha gastado, dispersar es Sliptide y no quiere hacer esa persecución. Se incorporaba a este carril el dúo para los chicos de Luchini, Karimi con Baku. Hay rotación de Atarban, buen impalar ahora en contra ¿De del guardián de Luchini, dos seguidos. ¿Cómo juega este jugador? ¿Qué calibrado tiene la utilización de ese obelisco? De verdad. Sólido ganador, diríamos en algún wow. momento. Pues, no sé si solamente en Colombia, pero es un término para que lo tengan ahí, ¿no? Sólido ganador. Sólido ganador. Sí, es que suena chévere. Ok. Y creo que es una buena manera de describir a Sliptide. Hay tambores Taiku. Eishin creo que estaba buscando la eliminación de Tarvan. No la encuentra. Puede que el Junker, el amanecer, sí. No le da el rango Fixit. Ahí se notó. Que sí, no le dio ya está rango. Apuntando. Cuidado que ahí sí le dio el rango doble aturdimiento. Y esto se prende, señores. Juicio divino para Tarvana y persecución. Carga de caballería en contra de Sliptide. Lo borran del mapa. El foco es intenso para el cazador de Lich. Por otro lado, Sebas Becausa con Fafnir. Salta de esa posición incómoda. Sabe que no iba a hacer más daño ahí con este aliento de dragón. Y se devuelve. Sigo insistiendo que el foco es intenso para Sliptide. Y es una estrategia inteligente. Bueno. Quita presión de otros sí, carriles. Es verdad, ¿no? Y realmente Sliptide es una persona que sí puede carrear la partida siendo pues el cazador. Claro que cualquiera lo debería hacer, pero él en particular se es le facilita, digamos. Muy así. Bueno, sí. Sí. Se le facilita, digamos, tiene las capacidades, la aptitud también para hacerlo, obviamente. Entonces creo que
ahí están sólidos. Digamos que ese es el efecto carnada perfecto. Es como un taunt natural que tiene Sliptide. Todos lo atacan a él, pero su equipo sigue haciendo lo suyo, con, digamos, menos presión en sus carriles y mucho más fácil las cosas para ellos. Sí, no, Sliptide en esa partida con Anur tiene, digamos, como un papel pegado en la frente que dice, mátame. Kill me. Y en la espalda dice, pateame. Entonces, por donde se mueva, siempre va a estar el equipo de Luchini buscando esa eliminación. Ajá. Ya la han encontrado dos veces. Independientemente de esto, ha, digamos, recolectado más oro que su contraparte enemiga Galfor. Porque no tiene cómo limpiar bien Freya. Eso se sabe también. En la etapa temprana Freya no tiene cómo limpiar. Sigo insistiendo que Fatalis era la mejor opción como primer objeto. Por eso mismo, me garantizaría más pulsos por la velocidad de ataque que tendría. Ahora bien, como segundo objeto tiene Zapatos del Mago, que tampoco está mal, es lo que se espera. Y Fatalis ahora sí. Una vez tenga Fatalis, el equipo de Lich va a sufrir. Va a poder hacer no, mucho y va daño, a sufrir realmente el equipo de Lich porque Freya va a explotar, por así decirlo. Incluso no sé si hasta el mismo Sliptide, dependiendo si este jugador falla impalar o no. Si lo falla, creo que la pelea uno contra uno es de Freya cuando tenga Fatalis. Antes, no. Hay asalto Taulua y control también de Ninja. Buen intoxicar de Karrimi con poca vida Shinto. Junke del amanecer y con poca vida. Creo que quiere caer Thor, pero en contra de quien. Todos están relativamente bien. Aturdimiento en contra de Sebas Pecaus, haciendo Fafnir se devuelve. Exactamente, se mantiene un 4 versus 4 en el carril del solo, pero es Lich Esports quien decide retirarse. Y ojo, porque entonces queda la rotación libre de Luchini Gaming. ¿A dónde quiere ir cada equipo? Solamente al parecer se devuelve un miembro del equipo del Lich. Se da cuenta, Lich Por Esports. Eso, exacto, dicen, si yo me voy aquí tres personas a la base, creo que me pueden llevar una torre, por ejemplo. Hay pelea casi en el carril del medio, con poca vida Rajin escapa de Shin con su tercera habilidad. Ese trueno... ¿Destellante? Ahí está, estruendoso. Destellante. Vamos, Firebug. No, ah, ok. Bueno, yo dije trueno, es rayo igual. Ajá. Pero, por ahí íbamos. Por ¿sí? ahí. Satael lo mira con cara de desaprobación, ¿no? O sea, Satael disapproves. Sí, sí. En vez de rayo, dije trueno. Ahí pelea en el carril del medio, activa Santuario y Purificación. Ninja y gasta Supernova Sol. Éxito. Creo que un poco tarde, pero sí. No sé si... ¿Para quién el éxito, Fixit? Para mí. Perfecto. Esa era la respuesta, porque Thor gasta dos reliquias y Sol gasta la definitiva. O sea, ahí nadie gana. Ajá, pero, exactamente. Sí, no, Fixit ganó. No, perfecto. No, de verdad. Qué buen comentario, por Dios. Casi 2.500 puntos de oro a favor del equipo de Lich en cuanto a experiencia, 2.700. Exactamente, y ya es una diferencia bastante importante, dos eliminaciones a favor de Luchini, pero el oro está a favor y la experiencia a favor de Lich Esports. Tenemos hasta el momento solamente dos eliminaciones en una partida que pinta para hacer una partida de 40 minutos tal vez, 35 minutos tal vez. Son muy parejos. Los equipos de Norte en estos momentos tienen un nivel competitivo muy cercano uno del otro. Algunos sobresalen por las individualidades, pero otros sobresalen por las batallas por equipos. Lich tiene, digamos, ese nivel, digamos, de individualidad y de batallas por equipos muy nivelado. Aturdimiento nuevamente de Sliptide, desvanecer. No quiere. Sliptide no quiere ser agresivo en contra de Galford. Sí, porque o sea, sabe que en cualquier momento pudo lo puede haberse explotar. Estado con dispersar. Lo obliga a utilizar prudencia de la Valquiria y ahí detenerse. Sería gastarle el escape o un escape que tiene Freya por, digamos, desvanecer su tercera habilidad. Hay tambor estaico, hay control y daño en la jungla. Y es Lich quien se lleva la furia, pero Deishin logra llevarse la eliminación de Atarvan. Junkie y el amanecer quieren buscar a Slita y lo explota Ninja con esa sintonía del Mjolnir. Y va a caer Sebas Pecausa. Y es curioso, Lich Esports cae eliminación doble en contra de Ninja. Y es un Luchini con 5 eliminaciones. Hicieron la tarea los chicos de Luchini Gaming. Realmente hicieron la tarea. Ellos saben que sus peleas en equipo son muy buenas y la están aprovechando. Ajá. Y cuando digo hicieron la tarea es esto. Toma objetivos. Eso es hacer la tarea. Esto es hermoso. Juiciosamente. Esto es arte en el mundo de Smite. Es hermoso, de verdad. Ver cómo cae la torre y la composición. Una batalla y se llevan las dos torres. Del derrumbe de la torre. Y el caso, Galfor se lleva a Shinto. Pero sí, de verdad, ver que Luchini sabe que pelea muy bien, lo aprovecha y se lleva dos torres. No se lleva una, se lleva dos torres. Excelente partida para Luchini Gaming. Exactamente, ya hacen una rotación completa, dos torres, muy buena batalla por equipos, mejora de la jungla. ¿Qué más le pides, torre central?
Creo que lo podrían lograr dependiendo de cómo defienda Leech. Ahora bien, tiene poca vida Karrimi, deberían devolverse. Exacto, coger su propia jungla. Creo que es lo más inteligente. Revisemos, por favor, después de esas dos torres, ese oro en mano. O daño de estructura, lo que venga primero. 1800, Raijin casi 1900. Ya completó Yelmo. 1600 para Guan. Yo esperaría. No veo tanta curación para los chicos de Leech. En Baluarte de la Esperanza considero que sería lo ideal. Ya no hay oro para estos. Pues el equipo de Lucchini ya lo han gastado. Vemos ya Fatalis y segundo nivel de lo que esperaría sea agarre demoníaco para Freya, explotando aún más al equipo enemigo. Veo zapatos del mago, piel de erizo con cuatro cargas y segundo nivel también puede ser Baluarte o no sé qué quiera ahí en ese momento. El equipo de Lucchini, cuidado, Private se lleva la eliminación de Edishin. Buen panzazo, un poco tarde, pero igual el control estuvo. Ahora tiene que tener cuidado, Karrimi activa caparazón, intoxicar y cae a manos de Sliptide. Un Sliptide que no se ha visto en la partida por el excelente foco de atención que es. Y pues que ha generado, por así decirlo, el mismo Lucchini Gaming. 6 eliminaciones para Lucchini, 2 para Leech. Responde y empieza a despertar un poco Leech. Considero que despertar es la palabra porque no hemos visto, digamos, hasta el momento nada bueno en ellos. Por decirlo de alguna manera, se llevan una furia, 2 furias de oro y está bien. Pero en peleas en equipo Lucchini ha sido superior. Quieren llevarse el gigante de fuego. Es exactamente lo que está haciendo el Deep Tide, lo que me gusta, utilizar todo el daño conjunto para llevarse objetivos. Cuidado ahí. Leech logra asegurar ese gigante de fuego. Cae el Junker, la Mercedes Ninja, quien logra llevarse la eliminación de Shinto con poca vida y cae a manos de Sebas Pecausa. Vemos a Bloodstorm, a Guan Yu no puede escapar, no tiene carga de caballería, nadie lo está siguiendo porque todos se centran en Galfor. Un Galfor que está dando vueltas, buen imparar, aturdimiento. Y esa eliminación es para Sliptide, sigo insistiendo, ya está despertando el equipo de Leech. Va a ser interesante ver cómo responde Lucchini Gaming. Exactamente, quiero ver qué pueden hacer estos equipos en conjunto. Digamos que ya sabemos que Lucchini tiene unas muy buenas batallas por equipos, resaltan esto bastante bien, pero Leech también lo hace y además tiene su capacidad individual. Esto me gustaría verlo, digamos, en la toma de objetivos, cómo se lo roban. Digamos, lo último que vimos, un Shinto generando un buen soneo ahí, fue eliminado, pero entonces queda una superioridad numérica por parte de ellos y no la aprovechan como tal. No hay un aprovechamiento de su superioridad numérica. Revisemos, por favor, ese daño jugador hasta el momento en la partida y es 11.000 para Shinto, 9.000 para Sliptide. Tiene 2 eliminaciones y es que lo está haciendo muy bien Shinto. Asistencias. Por otro lado, tercera posición para Ninja. Y no sé si sea increíble que sea Freya en la cuarta posición. Recordemos que habíamos comentado que la etapa temprana del juego decae en daño, pero al parecer esa fue la razón por la cual Galfor compra Polinomicon. Más daño desde ya, por así decirlo, le da la oportunidad de estar en una buena posición en cuanto a daño jugador hasta el momento en la partida, que ya son casi 21 minutos. Ahora hay presión de Leech, forzar de Sebas Pecausa para Sliptide. Y destrozan la primera torre del carril del dúo de los chicos de Lucchini. Es interesante ver la itemización de los guardianes. Es como ver un espejo en ambos equipos. Cuidado ahí que comienza la batalla. Eructo de los dioses, también daño de sol. Solamente panzazo impacta en este mismo jugador. Y Sliptide acaba con la vida de Karrimi. Aparte Sebas Pecausa transformándose en dragón. Si lo acaba de hacer, yo buscaría el salto. Aturdimiento en contra de Guan Yu. Intenta escapar de ahí con carga de caballería. Shinto tiene que ser el doble y cae a manos del daño de Galfor. Pero, hey, cuidado, Leech. Está mirando atrás. Lleva la segunda torre del carril del dúo. Está buscando eso, forzar. Ok. Lo está buscando que todo su equipo se agrupara para dar ese boost de velocidad de ataque. Aparte, cuidado de Shinto haciendo un poco de daño con tambores Taiku. Y peligroso. Sigue la presión de Leech. Quieren llevarse ese Fénix. Saben que tienen gigante Junker del amanecer por la parte de atrás. Se gasta esa posibilidad de control y ese Sliptide quien acaba y explota también a Deshin. Buen imparar, eliminación doble en contra de Guan Yu. Y aparte, valga también la redundancia de ahí, se llevan el Fénix del carril de la parte izquierda y la presión no termina. Cuidado, sigue. No se confíen. De un momento a otro despertó realmente Leech. Hay panzazo, hay intoxicar, hay bombardeo. Berserker Shinto puede caer a manos de Lucchini. No lo logra y es Sliptide quien explota. Karrimi, lo habíamos comentado. Sliptide se le da la facilidad de carrear realmente una partida. Exactamente. Y eso es lo que está pasando en este momento. No solo, cuidado, porque el equipo está ayudando a aturdimientos, forzar de Fafnir y demás. Oye. Pero Sliptide
Es de verdad muy buen jugador. Tiene 6 eliminaciones. Se posiciona muy bien y saber reaccionar muy rápido a las situaciones adversas, ya sean emboscadas, ya sean momentos muy difíciles o realmente cuando él tiene que salvar la partida a punta de ataques básicos. Por otro lado, bastante peligroso lo que hacía Sebas Pecado. O sea, yo entiendo que estén con una ventaja bastante buena en estos momentos, se llevan las torres. Pero darle la espalda al equipo enemigo en un Fénix por poner forzar, entiendo, forzar es abrumador. Digamos que era como antes de, y creo que el equipo de Orochini lo que quería hacer era solo defender. No, de pronto no lo vio, sí. No leyeron como un B, Fafnir está de espaldas, matémoslo. No está mirando, está buscando por allá, quién sabe qué. Ok, y ya vemos entonces una diferencia importantísima. Bastante alta al minuto 23, 9.861 puntos de experiencia a favor de Drichi Sports, perdón, y 10.000 puntos de oro. Ya eso es algo muy sólido y quiero, no sé si Luchini tenga la capacidad en estos momentos de reaccionar a esto. Ya es una ventaja tremendamente grande y se siente muchísimo, obviamente, más en el juego tardío como lo tenemos en estos momentos. Y ya es muy difícil inclusive para Bloodstorm luchar, es muy complicado. Tenemos ya casi 24 minutos de partida, en donde veíamos a Orochini Gaming prácticamente 5-6-0. Y ahora va 8-7 a favor en cuanto a eliminaciones para los chicos de Leech. Realmente, sigo insistiendo, despertó este equipo. Se llevan la última torre, la última defensa del carril del solo del equipo de Orochini Gaming. Al parecer quieren esperar nuevamente el gigante de fuego. Ese gigante de fuego les ayudó para llevarse todo lo del mapa. Solamente les faltan dos Fénix, pero realmente la presión ya es completamente a favor de los chicos de Leech. Ya habíamos pues comentado y visto esa diferencia de experiencia y también de oro. Veo agarre demoníaco, eso parece más Telkines. Para, me recuerda ahí, me confirma por favor el nombre de este anillo de Galford. Son parecidos, el color cambia. Sí, Telkines, sabía yo. ¡Vamos, Firebug! Que no era agarre demoníaco. Agarre demoníaco tiene un color como más oscuro. Es verdecito. Eso, más oscurito ahí. Entonces vemos un poco de presión en contra de Ninja Escapa. Sintonía del Mjolnir para ponerse en una mejor posición en contra de la presión del Leech. Exactamente, y se mantiene de nuevo la presión. Lo que me parece más increíble es el estilo de juego de ambos equipos. Quieren ir por objetivos, no van por eliminaciones. Aquí ya intentan es hacer eliminaciones masivas. Supernova VI de Sol realmente no fue impactante. Uh-huh. Creo que es el momento idóneo para hablar un poco del suplente de Leech. Revisemos un poco esas estadísticas. Una eliminación, no muerto. Bien. Y 7 asistencias. Hay bombardeo Berserker en contra de Shinto Escapa. Con 72 transformaciones. Con poca vida ese gigante. Y cae a manos de Leech y Sports. El segundo de Shin explota. Y es Sliptide quien logra asegurar esa eliminación. El Yunque cae y controla a Anor. Pero él devuelve el favor con Impalar. Eliminación doble de, en este caso, pues el cazador del equipo de Leech. Y aparte, Shinto logra acabar con la vida de Galfo. Realmente increíble lo que hace el equipo de Leech. Pero también fue muy excelente, por así decirlo, lo que hace Orochini. Ya sabemos una cosa. Siguen peleando muy bien las peleas en equipo. Sí. Aparte, logran aprovechar la oportunidad en objetivos, ¿no? Y son buenos en la etapa temprana del juego. Les falta es trabajar tal vez esta pelea en el medio del final. Sí, realmente es, no es esperar, sino empezar a regalarse en una partida, digamos, llegar de uno en uno, buscar las buenas batallas. Puede haber pasado, ¿no? Ajá. Ahora bien, cuidado con poca vida en pantalla, Carmi. Los Williams. Y vemos que la primera partida en Norte, que pintaba para Orochini, la gana Leech. Felicitaciones a este equipo y también al suplente que lo vimos el día de hoy. Hizo un buen trabajo. Sigo insistiendo que no era el Yogo Bonito, porque ese es Sliptide sin ninguna, digamos, discusión. Ahí está el Yogo Bonito. Pero, hice lo que tenía que hacer. Tal vez en algunos puntos no de la mejor manera, porque, por ejemplo, en esa una de las últimas peleas vi un Supernova como al aire, tal vez un poco de pánico, pero no murió. O sea, realmente no entregar una ventaja adicional al equipo enemigo es muy importante. Soy el carril del medio, tuvo que haber tenido buen daño, lamentablemente no lo vimos al final, pero considero que da para hacer el carril del medio del equipo de Leech. Felicitaciones a este equipo. Orochini Gaming tiene que replantear las cosas. Tal vez esto es un golpe a la moral. Sí, ellos van así. Esto puede ser un golpe a la moral para ellos, ¿no? Porque dijeron, vamos chicos, vamos a ganar. Ay, perdimos. Tienen que lavarse, por así decirlo. Tienen que quitarse esa mala vibra de perder una partida que era casi para ellos, por así decirlo. Y hacer lo mismo y mejorar incluso. Pues incluso mejoraron. Sí. Sí. En esta segunda partida del día de hoy, el chat, el siguiente código que daremos, Fixit,
Va a ser por códigos. Chat. Va a ser por chat. Atentos al Sabemos chat. Sabemos que hay un pequeño retraso en la transmisión, pero igual es atentos al esto, chat. Atentos no me escuchen chat. A mí. Atentos al chat. Chat, ahí. Chat. Mirando el chat. Con caballitos. Así. Mirando al chat. Ahí estará el código. Y pues lo reclaman, lo redimen. Recordemos que son unos usos máximos. No es que si hay 7 millones de personas viéndonos, las 7 millones lo van a reclamar. Eso no pasa así, la vida no es tan fácil, pero un poquito sí. Hay que ser ágil. Porque ahí estamos aquí compartiendo códigos con todos ustedes, los que nos están viendo. Creo que alcanzo a ver ya 1800 personas, es lo que alcanzo a ver por ahí en cuanto a espectadores. Satanás dice que no, que son más. Pero recordemos vía Twitter, numeral Copa Smite, ¿le? Compártanos qué salen en esos códigos, qué salen en esos cofres. Si es triste, nos reímos con ustedes. Nos taguean, oye, el icono de cualquier Denton, forma, que es el cíclope. ¡It's free! Sí, tal bien es gratis. ¡Es o sea, gratis! No creo que... ¿Quién se va a poner bravo por un paquete exacto, de voz? No creo que... No, y sigo insistiendo, no creo que vaya a pasar. ¡Ay! ¿Pero por qué, Level Up, me diste un icono? ¡Azar! Pero la vida te lo tenía para ti, o sea, y es gratis. No lo tenías. Sí. Y no lo tenías. Es dura. Pero es gratis. Porque puede pasar que, ay, ya tenía un arconte, ah, y te sale arconte. No, pues no, ya. Bueno, ya tenía mejora de 3 días de favor. Pues no importa. Sí, buen potenciador. A mí me gusta el potenciador, digamos que. Todo sirve. Potenciador más evento de doble adoradores y no sé, y de favor es la mejor manera de recolectar. Así como lo hace un cazador en el carril del dúo, es la mejor manera de recolectar. pues, no sé, currency, las monedas en el juego y la experiencia y demás. Ajá. Tenemos en pantalla la segunda fase de Pixie Advance del día de hoy en la región norte de Dochilin Gaming en contra de Lich. Recordemos que Lich gana la primera partida, como lo tenemos en pantalla, y es numeral Copa Smite, lea vía Twitter. Dije pantalla 2 veces, lástima, si no hubiera sido, digamos, una pequeña narrada antes de, muy interesante. Pero no, me castigo, me autoflagelo a mí mismo por repetir partida. Lo que ustedes no saben es que terminamos acá y está Destiny. Nos encierran en un cuarto. Repitieron mucho por otra parte. ¡Pah! Señores, pero ¿por qué Firebug? Fix it, señores. Ah, pero señores, no son señores, son jugadores. ¿Qué es esto, señores? ¡Pah! Cachetada. Aturdidos. Pero siempre estamos aquí con la mejor actitud posible. El primer ban del equipo de Luchini, Ratatosker. No, Nemesis. El segundo sí es Ratatosker. Exactamente, Ratatosker. Obviamente los bans obligados. De nuevo, Luchini también ve que Atarvan es tremendamente bueno. De hecho, es muy bueno. Uno de los mains, diría yo. Me atrevo a decir, me corregirá después Atarvan por Twitter si me equivoco, pero siento que uno de sus mains, de sus principales dioses, es obviamente Nemesis. Lo utiliza muy bien. Sí, yo, de hecho, recuerdo muy bien que hablábamos mucho de cómo lo utilizaba. Y creo que Atarvan también Humbats, ¿no? Sí. Y Humbats. Ese dios como también favorito. Digamos, Lich asegura a support, nuevamente ¿no? a Fafnir. Recordamos un poco el estilo de juego de Atarvan, que era bastante support. ¿Te acuerdas cuando usaba Velona? Sí. Cuando le gustaba que estaba ese tridente en el carril central y simplemente asistía. Terminaba con muchísimas asistencias. Recordemos verdad. Una cosa, chicos. Una vez reclaman o rediman, como lo quieran llamar, el código, tienen que dirigirse a la tienda. Le damos clic a la tienda, Fixit. Clic. Después está la pestaña de cofres y le damos clic. Clic. Después de darle clic, clic, aparece el listado de cofres que tengo desbloqueados. Clic. Ajá. Pero al que, digamos, me gane. Por ejemplo, le doy clic al de Halloween, si es el de Halloween. O al Bribón, si es el Bribón. Entonces recordemos que es muy importante. Clic a la tienda. Clic a la pestaña de cofres. Es muy gracioso ese clic. Y clic. Qué mouse tan sí, raro, chistoso, de verdad. ¿No? Y clic. Ah, el cofre que me salga, ¿no? Okay, sí. Entonces no se asusten porque si les aparece una pestaña de desbloqueado, si no mal recuerdo la pestaña cuando sale sí, algo sí, en el juego. Ajá. De, oh, me gané mi cofre, pero ¿en dónde está? Entro en pánico, no entro Buscas en pánico, el cofre en la tienda. En la tienda, pestaña, clic, en cofres y ya, ¿no? Okay. Que no hay pánico. No, no somos un jugador de la CSL que botón de pánico y gasta la definitiva. No, eso no nos pasa a nosotros, comunidad. No, pero de verdad, chicos, a todos los que juegan, un abrazo a ustedes. Me han dado muchas risas y también muchas buenas jugadas que transmitir. Buenas alegrías, de hecho. Sí. De verdad, sí, muchas no, emociones. Son buenos momentos. Tenemos ya, digamos, una continuidad, por así decirlo, una fase de picks y de avance. El primer pick, que es esto de Luchini, es Hawa. El segundo es Jingwei y el tercero es Zoek. ¿Cómo se pronuncia, Farbo? ¿Hawa? Hawa. Yo le digo Hivo. ¿Por qué? Porque Hivo for the win. Ok. Ok.
vamos a hacer un pequeño juego en el chat de Twitch. Numeral Jawa, así, literal, Jawa. Como suena Jawa, con Jibo. J, Jawa. Exacto, Jawa. Con... O numeral Jibo, a ver quién gana. Jibo. A ver quién gana. ¡Vamos, ejército Jibo! Numeral Jawa, por favor. Aparte, el tercer y cuarto van del equipo de Luchini es Anur. No lo quieren ver para Sleep Tight. Y Hoji tampoco. Y para Leech es Amaterasu. Y Tyr, en cuanto a Pix, aparece Susana nuevamente. Repite el día de hoy este dios. En sur una vez y acá en norte también. Y Jano. Buena movilidad hasta el momento para el equipo de Leech. Muy buena movilidad. Me interesa mucho realmente este pick de Jawa. Ajá. Para el equipo de Luchini, cuarto pick Bellona. Pero es que Jibo está muy fuerte en estos momentos. Yo considero que Jawa puede hacer buenas cosas en presión y en daño. Y creo, si no estoy mal, en desagüe se le reduce el costo de manada para que pueda seguir spameando, por así decirlo, esta habilidad. Pero no sé si Jawa esté en el meta. No creo que Jibo esté en el meta realmente. Pero vamos a ver qué va a hacer Luchini. ¿Y será espero que... ver una sorpresa. Ok, grandísima. Entonces era Jawa en el carril del solo o el carril del medio. Yo lo esperaría en el solo. Es curioso, ¿no? Porque digamos ya está Bellona y Sobek. Ajá, entonces... pero Bellona puede ser jungla y al revés. Ok. Y viceversa. Entonces, Fixie dice que Jawa está en el carril del solo. Uh-huh. Y yo digo que está en el carril del... No tengo ni idea. Yo diría que carril del medio. Curioso verlo en el carril del medio. Carril del medio. Ah, Satair dice que en la jungla. Así, así cholo. Pero es que eso no es justo. Él puede ver antes que nosotros. él es el vidente y el televidente. Recordemos que él es nuestro camaraman. En este momento, en fase de picks y de avance, él ya tiene todo listo para nosotros en cualquier momento. ¡Vulcano! Ahora bien, tenemos a Vulcano como último pick para el equipo de Luchini. Y para Leech aparece Freya. Sí, y aparece Ravana. Sliptide ya lo hemos visto con Freya. No me sorprende tanto, pero considero que es más el hecho de... Ah, escogiste a Freya en contra de mí, de Sliptide. Comenzamos. Yo también lo voy a hacer. Y tenemos hasta el momento en partida casi 3 minutos. No. Y es que, carril del medio... ¿Jungla? ¡No es jungla! ¿Qué es esto? Eso ya es trampa de Satair. Claramente empezamos la partida al minuto 3. ¡Qué mentira! Aparte hay daño y cuidado control en contra de Harimi. También tiene poca vida Sebaspe Causa. Va a caer Galfor, quiere buscar esa eliminación. Pero no se va a arriesgar, al parecer sí. Hay movimiento. Buena rotación. Hay pestañeo y ninja. El jungla con Jawa acaba con Sebaspe Causa. O la destructora eliminación doble de este jugador en contra de Leech eSports. Buena jugada para el equipo de Luchini. Buena jugada para Jawa con pestañeo en la jungla. Me parece muy bien lo que está haciendo Jibo en estos momentos. De verdad, lo hace muy bien. Doble eliminación perfecta en el carril. Buena rotación. Y ante todo no tiene que enfrentarse en el 1-1 en el solo. Ya sea contra una Bellona. Perdón, una Bellona no porque está en su equipo. Pero sí contra un Chinto utilizando a Ravana. Ahí ya veríamos muchas dificultades para un Jibo. Y más con la patada voladora de Ravana, que realmente lo vuelve inmune a esa ola destructora. Sería el caos total para un Jibo. Sí, completamente cierto. Definitiva en contra de Jano, pues a manos de Dixin con Vulcano. Si Karrimi lo hubiera controlado con acechar a la presa, hubiera muerto, sin lugar a dudas, Jano, por el daño tremendo de remove suelos de pues, la definitiva de Vulcano. Hay 4 minutos de partida en donde realmente nos sorprenden el día de hoy con este Jawa jungla. Tiene ya Zapatos del Mago, recordemos, 2 eliminaciones, las 2 que tiene Luchini. Revisemos desde ya, Satael, este daño jugador. La. Él se queda esperando. Tenemos 1200 para Jingwei y 1200 también para Freya, pero tercera posición, sólido se también. Salva por los pelos, Jawa. Realmente se salva por nada. Dixin en el carril central utilizando a Vulcano. Recordemos, mejora velocidad de movimiento tras impactar una habilidad de Vulcano. Esto me gusta muchísimo, de hecho lo repetimos ayer, lo describimos así como tal cual, describiéndolo, leyendo. Sí. Pero fue de verdad Vulcano un buen cambio y eso fue lo que le salva el pellejo en contra de Sebaspe Causa. Forzar aparece en pantalla. Muy curioso que la segunda posición en cuanto a daño a casi pues ya 5 minutos de partida es para Sliptide con Freya. No se ve tan usual porque lo comentaba en la partida pasada, Freya no es etapa temprana del juego, pero igual en esta partida... Pues la primera eliminación fue para Leech y fue para Sliptide, entonces hubo buen daño para él. Un pulso en juego temprano nivel 5 puede estar sacando más de la mitad de la salud a un cazador o a otro... Sin irradiar. A otro mago. Y eso... No, y... Exacto. Y creo que ese es el punto crucial de Fatalis rápido. Necesito poner todo mi daño, punto. Eso no tiene más por dónde verlo. Exacto. Ahí ya explota un dios enemigo rápidamente después de Fatalis porque le da la oportunidad de impactar muy bien
pues Pulso Irradiar. E igual recordemos que no sé cómo llamarlo en español, pero este hitbox, por así decirlo, de Pulso Irradiar, sí, es relativamente impacto, grande. Exacto, también. Digamos, no es como una flecha, por así decirlo, de rama. Es un poco más grueso, ajá, por decirlo de alguna manera. Wow. Hay daño debajo de la torre. Shinto quiere llevarse la eliminación de Bloodstorm. Fallaba el control del enraizamiento Ravana. Y pues se devuelve, se da cuenta que ya sin eso, sin ese control, no podía llevarse esa eliminación. Exactamente, vemos bastante acción en el carril central, también en el carril del solo. Me gustó mucho esa sincronización de Shinto ahí con su lanzamiento místico en contra de ese Roma Invicta, ¿no? Estandarte de Guerra de Bellona, ¿no? Lo sigue, una persecución en el aire. Y lo importante es que de hecho hizo el daño. No solamente hizo el salto, hizo el daño. Ajá, o sea, funcionó muy bien. Exacto. Lamentablemente fallaba el control a Tarban. Explota a Eddie Sheen en el carril del medio. Tormenta Kata, su definitiva. Y pues el daño también de Edge's de Private en contra de Karrimi. Ya son 3 eliminaciones para Leech y 2 para Lucchini. Muy buenas eliminaciones, pero recordemos, esto no lo dice nada, de verdad. O sea, no nos dice todo en una partida. Lo dice la ciencia. Ah, ¿no qué? No, realmente, recordemos que en la anterior partida Lucchini tenía 3 eliminaciones por encima de Leech, pero igual pierde en esos momentos. Nos confirman que no era la Roma Invicta lo que utilizaba Bellona en la pelea en el carril, solo fue clava. Independientemente de esto, Ravana logra el daño, que era lo importante, y era como el punto ahí que estábamos comentando. Ya tenemos 7 minutos de partida donde, de hecho, Shinto se entiende, o entiéndase, como Andrés La Salvia, le lleva 2 niveles de diferencia a Bellona. Ok, ya, cuidado ahí, que es una ola destructora. Sebas Pecausa puede ser destruido, pero salta, se vuelve inmune. ¡Excelente! Y es un Deishin que gasta definitiva. Buena jugada, intentaba salvarse realmente ahí Sebas Pecausa, pero Deishin se lleva esa eliminación. Buena también ola destructora de Hawa, ¿no? Ninja, haciendo de verdad un buen trabajo con este Hawa jungla. Es Gio, nada que hacer. No, es Jawa. Nada que hacer. Yo sé que la gente en el chat está escribiendo numeral Jawa. Sí, J-A-B-U-A. Jawa. Ese nombre inventado de los gringos. Mero nombre inventado de los gringos. Qué mentira. Es que Jawa. ¿De dónde es eso? Tenemos daño de Sleeptide con prudencia a la Valkyria de manera defensiva porque había activado Lucchini Gaming Agilidad Celestial y querían meterse realmente debajo de la torre a buscar la eliminación del cazador de Leech. No lo encuentra. Y rotación de Atarban. Recordemos que es Susano. Teletransportación. No ha utilizado Tormenta Kata. Va a esperar su definitiva. Impacta buen daño. Pero también escapaba Galford con Jingwei. Aparte de persecución de Ninja. Vamos a ver si encuentra el daño en contra de Atarban. No lo hace. Es que ellos sabía que iba a pasar, sí, esto, de verdad. Sí. Es que, ¿qué se hacen esos dos? No va a pasar nada ahí. ¿Qué pueden hacerse? Es que el otro no tiene el daño para matarlo y el otro no el suficiente para matarlo. Es correcto. Es raro. No tiene sentido, de verdad. Bueno, esperaba eso. Tenemos ahora todavía esta pequeña pelea de cachetadas que sigue ganando. Recordemos el solo de Leech. Revisemos esa eliminación de súbditos. A ver cómo va el carril del solo. 78 para Ravana y 57 para Bloodstorm. Ahora, en este orden de ideas, revisemos por favor esa experiencia por minuto. Y tenemos 733 puntos de experiencia por minuto para Ravana y tenemos una Bellona con 500. Esa es la razón por la cual le lleva 3 niveles de diferencia. Es que el carril del solo de Leech al carril del solo de Lucchini. Tormenta Kata en contra de Karrimi escapa. Por cierto, ese aspecto nuevo del verano de Smite de Sobe que es increíblemente bueno. Exactamente, sí. De hecho, es bastante bueno. Estéticamente me gusta. Está muchísimo porque realmente sí parece un tiburón, digamos, como serio. O sea, no es tan caricaturizado, sino realmente muy, muy bueno. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Yo lo compré. O sea, Fizz lo compró. Firebug approves. El mundo lo compró. Satael lo compró. Destiny lo compró. ¿A Juaco se lo regalaron? ¿A Juaco se lo regalaron? Uh-huh. ¿Quién? No sé. Voy a pedir también regalos. Tenemos casi 10 minutos de partida. Control nuevamente de Shinto a manos. Bueno, no, en contra de Bellona. 10 minutos de partida en donde considero que las cosas están un poco más calmadas. Sí. Veo cierta, digamos, no sé, cierto respeto entre los equipos. Creo que se probaron relativamente bien en la partida pasada. Sí, un Lucchini muy fuerte. Fuerzas, ¿no? En la etapa temprana del juego, es curioso. Lucchini fue fuerte en la etapa temprana del juego en una partida pasada. En esta no. Eso quiere decir que Leech ganará, teniendo en cuenta el potencial de carry que tiene Sleeptide. Es que y es que Freya. O sea, aparte de que es Sleeptide, es Freya. Ahí remueve suelo. Shinto recibe mucho daño y castigo de Vulcano. Falla habilidades muy rápido. ¡Uy, perfecto! Creo que se apresura y es cañón de agua de Ninja.
Gracias snipeado. Al control de Sobek, cae el carril del solo del equipo del Leech. Creo que realmente se apresuró a utilizar Ravana sus habilidades para escapar. Ahí Roma invicta defensivo. Atarban. Cuidado, Atarman tiene poca vida, recibe mucho daño de la torre. Son tres en contra de él. Edichin haciendo la partida, por así decirlo, hasta el momento. Buenas habilidades definitivas, buen control y ha estado pendiente en estas peleas en equipo. ¿Rekt? Pues, ¿sí? Sí. Creo que fue un Rekt, porque creo que es una jugada como para top 5 plays. Una Roma invicta sin nada de vida se salva y cae el enemigo. Está saludando, wow. Los cangrejos, creo que él ya sabe. Él ya tiene, él debe saber ya el minuto. Sí, eso ya no es así como el destino. Exactamente. O tal vez sí, ¿quién lo sabe? Nosotros no. Si alguien lo sabe, que nos escriba. Y recuerden, vía Twitter, numeral Copa Smite LA. Y aparte en el chat de Twitch, numeral Hawa. Hawa. O Hibo. Ajá. Si creen que lo que dice Fixit está equivocado. No. No, yo estoy equivocado. Vamos a ver qué dice la gente. Aparte, tenemos 5 eliminaciones para Luchini Gaming y solamente 3 para Leech. Pero sigo insistiendo, es una partida muy reñida y muy respetada por los dos equipos. Hay control en contra de Sebas Pecausa a manos de Carmi. Realmente nada de qué preocuparse y se devuelve. En cuanto a proceso de victimización, vemos Colgante y Cronos para Janos. Janos entiende. Ajá. Necesitamos ese tiempo de reactivación para utilizar de una manera más rápida Portal y su definitiva, siendo pues un dios con muchísima movilidad. Por otro lado, vemos a Vulcano que quiere comprar libro de Todd. No veo todavía saqueador de almas, pero sí lo vemos en Ninja. Pero lo que tiene, digamos, también, ok, me gusta la victimización, es ver un poco de capacidad de regenerar salud. Cuidado que lo atraen a Edichin, bastante daño. También tiene que utilizar purificación para salir de ahí. Casi cae a manos del equipo de eSports. No encuentra esa eliminación, lamentablemente, este equipo. Exactamente. Y por otro lado, bueno, vuelvo a decirlo, estamos hablando de un equipo muy fuerte. Es un Luchini que es bastante fuerte, muy sólido en las batallas por equipos. Pero no hemos visto todavía que se reúnan, ¿no? A generar las batallas porque vienen demasiado debilitados de los carriles. Entonces llegan ya muy débiles y ahí es donde resalta la individualidad, el nivel de individual de Leech. Buen control estandarte de guerra para Bellona. Es un poco de déjà vu. Atarban se da cuenta de esto y se devuelve, no quiere recibir el daño de la torre. ¡Golpe, Prana! ¿Quién lo hace? Shinto y dice, tranquilo, tengo este disparo, lanzamiento místico. Y aparte, golpe, Prana, excelente el daño que hace, estabilidad. Y termina con la vida del carril del solo del equipo de Luchini Gaming. Van a aprovechar la oportunidad de la rotación del equipo de Leech al solo para intentar llevarse la furia. No la encuentran. Hay persecución en contra de Sliptide. Hay prudencia de la Valkyria. Tiene que meterse su equipo a ayudarlo. ¿Cómo explotan a Ninja? ¡Oh! Vemos nuevamente Vulcano haciendo su definitiva. No encuentra a nadie. Es Galfor quien se lleva a Sliptide. Demasiado daño. Y es Atarman quien concreta la eliminación en contra de Karimi. En estos momentos podríamos ver la huida total de todo Luchini. Sabe que no puede ganar este 2 contra 2. Hay menos salud y menos maná para Galfor. No tiene cómo escapar, activa Santuario y ahí sí le da esa pequeña oportunidad para hacerlo. Por otro lado, ¿quién intenta desesperadamente ese Deishin? Tiene poca vida Atarban, no impacta ese Vortex inestable de Jano. Ahí no tiene mucho daño, por así decirlo, este dios. Y Edichin haciendo de las suyas. Quiero ver daño jugador, pero no antes, sin comentar que llegaba y rotaba a Bellona a la parte izquierda del mapa intentando buscar una eliminación. No la encuentra. 6.900 puntos de daño para Susana. Una Atarban con 2 eliminaciones, una muerte y 3 asistencias. Segunda posición para Ravana. Tercera para Edichin. Estaba esperando esa doble eliminación en la última batalla por equipos de Sebas Pecaus, utilizando acá su forma de dragón y su aliento de dragón, obviamente. Recordemos y seguimos insistiendo, para nosotros forzar es una habilidad muy, muy buena, no solamente para el cazador. Esta habilidad se puede utilizar combinando un gigante de fuego más frenesí, como hemos visto en Sur, y es explotar estructuras de una manera muy rápida. Exactamente, es bastante importante. Acá vemos el aturdimiento, lo atraen, pero no creo que sea suficiente. Es Karimi quien se echa la presa para salir de ahí. Tiene que escapar, no lo logra, y es Private con Kano quien se lleva la eliminación del guardián del equipo de Luchini. 15 minutos de partida y sigue muy parejo esto. 7 eliminaciones para Leech, 6 para Luchini, y en pantalla Leech quiere llevarse la primera torre del carril del medio. La segunda. Vamos a ver la primera del carril del medio y vamos a ver si lo logran. Hay Roma invicta, hay definitiva de Vulcano, buen daño y control de los chicos de Luchini defendiendo su torre. Y también Leech, de hecho, intenta hacer algo al respecto. Galfor escapa con su definitiva haciendo Jingwei.
Exactamente, mucha presión, se mantiene constante la presión en el carril central. Quieren ya llevarse, como lo decía Farfus, la primera torre del carril central. Así que, bueno, le están dando con todo, realmente le apuestan todo para llevarse ese objetivo. Y no lo logran. Veíamos ahí un buen estandarte de guerra de Bellona y también una definitiva de Chin espantando a todo Leech. Digamos, Leech no logra conseguir ese objetivo que querían y está respondiendo Luchini, quieren llevarse la furia, vamos a ver si la pueden conseguir. Considero que Vortex Inestable es muy buen daño para intentar asegurarlo, pero es Luchini quien se lleva esa eliminación. Lo está rodeando el equipo de Leech por la parte de atrás, está peleando Sliptide, recibe mucho daño, cuidado, y acaba con la vida de Eddie Chin, él puede caer y es a manos de Galford. Exactamente, se mantiene más y más la presión y Chinto concreta la eliminación en contra de Ninja con su Jibo jungla. Y no le va mal. No le está yendo nada mal. Tiene saqueador de almas y va a buscar fragmento de obsidiano. Es muchísimo daño en la etapa temprana relativamente hablando del juego, ¿no? Y lo que digo es, de verdad, estamos viendo primera temporada con todas las cosas bellas y hermosas que han ocurrido en la tercera y segunda temporada. Esto es fantástico, de verdad. Es una muy buena, digamos, tarea a la que se ha dado Jair desde, de verdad, mejorar el juego así, trayendo todo lo mejor. Si tenemos una pausa... Del equipo de Leech, es una pausa de Atarvan. Recordemos que es la segunda partida del día de hoy en la región norte, en donde hemos visto un excelente, digamos, desempeño de Luchini y también de Leech. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas más adelante. Estamos ahí súper pendientes de la partida. Al parecer ya se reanuda. Sí, la tenemos en pantalla. Y son ya casi 17 minutos de partida. Una partida muy intensa para los dos equipos. Pero hasta el momento Leech gana en experiencia, no, perdón, en diferencia de eliminaciones. Revisemos también esa diferencia de oro y de experiencia. Por fin se para ver quién está a la cabeza. Y es 8.000 para Leech en experiencia y 3.800 en oro. Ya es una muy buena diferencia. Creo que Ninja genera algo de daño. Algo no, le sacó la mitad de la salud. Cuidado que también da Atarvan. Contraataca. Sí, se ve obligado a utilizar su definitiva y Roma Invicta de por medio. Y es Bloodstorm quien acaba con el jungla de Leech. Atarvan muy solo. No, y se estaba intentando llevar un campamento enemigo, pero no esperaba la rotación tan rápida por parte de Y ni siquiera lo hace, porque no Ninja lo asegura. Entonces, ¿eso quiere decir que se regala? Una mala jugada, realmente una mala jugada para el equipo de Leech en ese momento. Nuevamente hay pausa de Ninja, pero se quiere pausar la partida, pero no. Hay como momento de tensión aquí, pueden ser pausas tácticas. Digamos, si no hay pelea... Tienen 10 minutos. Si hay pelea, no se puede pausar. Si no hay, lo que pueden hacer es... Ok, chicos, vamos a ver. Vamos bien, podemos hacer esto, 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 esto. Eso se utiliza, digamos. La pausa táctica puede pasar. Solo en los eSports está, también están los deportes también. Claro, como tal. Pues es una pausa normal de algún problema de conexión. Sí, puede pasar. Bueno, también hay que recordar... Acabó la batería en mi mouse o teclado inalámbrico. Puede pasar. Muchos gamers lo usan. No me gusta personalmente. Sí, no, a mí tampoco, pero pasa. Pero pasa. Cualquier cosa en este mundo puede pasar, Fixit. Bueno. Pero lo que no sabemos qué va a pasar es quién gana esa segunda partida. Lo pueden comentar ustedes como una pequeña predicción, por así decirlo, vía Twitter. Numeral Copa Smite LA. Aparte, si siguen spameando perfecto lo de numeral Jawa o Jibo. ¡O Jawa! Pero pues sí, un pequeño, ¿no? Una pequeña dinámica compartiendo con el chat. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Ahí pelea en el carril del medio. Control en contra de Carrimi. Se devuelve. Recordemos que ya el equipo de Luchini no tiene esa primera torre de este mismo carril. Hay persecución en contra de Shinto. Él se devuelve. Hace un poco de daño. Hay patada voladora. Acechando la presa. No da lugar. No la tiene activa o no quería regalarse, por así decirlo, porque estaba cerca Sebas Pecausa. Y se calman las aguas, por así decirlo, de esta partida. La presión en el carril del medio no. Control de Atarvan, pero buen... Digamos, no sé, intento de Carnemy de controlar al jungla enemigo. No lo logra por Tormenta Kata, su tercer, digamos, golpe. Que recordemos que es un pequeño aventón, una movilidad adicional que le da a Susano. También en el carril del solo gana el equipo de Leech. Faltaría que se derrumbe la primera torre del carril de la parte izquierda hasta el momento. Para que realmente Leech empiece a ganar un poco más de ventaja, de experiencia. Porque sus torres están intactas, Leech. Está intacto. Si ustedes daño al jugador, por favor. Es impresionante. Y lo tenemos. Wow, ya no, perdón, iba a decir las estructuras, Fixit. Pero igual tenemos bueno, de paso, Ninja de primeras, generando muchísimo daño. Cuidado que aparece Carrimi en la mitad de la batalla. Con poca vida cae a manos de Atarvan. Buena pelea para el equipo de Leech en el carril del medio. Quieren buscar algo y creo que si algo va a ser la torre de la parte izquierda. Daño de estructuras, curiosamente, es Jano. Ajá. Esperaba tal vez un Ravana por
que depende de ataques básicos o el mismo Susano. Yo creo que la ventaja es la ventaja que es de la que siempre hemos hablado de los personajes mágicos frente a las torres y estructuras, sí, como tal. Recordemos que los personajes mágicos hacen 120% más de daño de ataques básicos mágicos pues a la estructura, y el físico solamente es 80%. Sí, aunque eso decir es calculado, solamente, ¿no? 80% tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Ninja acaba con la vida de Shinto. ¿Por qué digo que no tiene mucho sentido? Es porque claramente el cazador busca aumentar daño en básicos y el mago en habilidades. Por eso, no es que haya tantos magos en la parte izquierda, por ejemplo, en un carril del dúo como cazador. A no ser de que sea Freya, que sí depende de básicos, o Cronos, o Sol. O Sol, que ahora son ya tenemos magos tres exponentes que tienen de mucho daño básicos mágicos. Mágico, porque hay habilidades que los potencian, sea pasiva, activa, o con algunos objetos se ven muy beneficiados. Pero no pasa siempre. Entonces, digamos que en ese punto es interesante ver cómo Jano tiene ese daño de estructuras en la primera posición. Habíamos comentado que Lich debería buscar la primera torre de la parte izquierda, la encontró Fixit. No murió nadie de ellos y logran llevarse la última, digamos, primera defensa, el primer anillo de defensa del titán del caos cae. Y es a manos de Lich, y Lucchini está empezando a sufrir un poco más en toma de objetivos. Es algo que hemos hablado desde la primera semana que le falta. En eliminaciones no, tienen 9, la diferencia solamente son 2, pero tienen que replantearse las peleas en equipo, tienen que sacar, por así decirle, el jugo a las peleas en equipo que puedan ganar para llegar a conseguir una torre. Exactamente. Por otro lado, ya cambiando así un poco de tema, el hipercarry que es Hibo es impresionante, de verdad, es tremendamente fuerte, pero me preocupa que también si entra una vez ya no puede salir si no es con eliminaciones a favor, o entra y elimina o muere en el intento. Y ese es el problema de Hibo, realmente no tiene la capacidad de salir y de mantenerse, porque es un magor después de todo, y es muy flan, muy poca resistencia, quiero decir. Así que es muy complicado mantenerse en una buena batalla por equipos. Así que yo esperaría que sea mucho más objetivo Ninja a la hora de tomar los objetivos. Ya sea entonces, no sé, un cazador enemigo, el percar, esperaría que se fuera totalmente en contra del Sleep Dike, que genera muchísimo daño. Es el otro hipercarry, el que le pone la contraparte a él. Tiene agarre demoníaco, tiene fatales, tiene zapatos del mago. Y aparte, cuidado, y un intento de gigante de fuego del equipo de Lucchini. Se da cuenta de esto, Lichy Sports. Sebas Pecausa, forma de dragón en contra de Karim, y puede caer. Activó agilidad celestial, entonces podría escapar de ahí. Quien no lo logra es Shinto, no. Eddie Shin, quien cae a manos de Shinto. Hay santuario también para el equipo de Lichy. Roma invicta, prudencia de la Valkyria. Buen daño en contra de Ninja. Y quien encuentra esa eliminación es Sleep Tide con Freya. Lucchini intentando buscar y asegurar el gigante. Hay un 1 contra 1. El boxeo es tremendo. ¡Wow, el daño! Y Sleep Tide explota Galford. E igual estaba Shinto, ¿no? Por la parte de atrás, cacheteando incesantemente a Jinwei. Tenemos ya 22 minutos de partida. 9 eliminaciones para Lucchini Gaming. Y tenemos 14 para Lich y Sports. Y son muy buenas eliminaciones. Esto me gusta. Esta partida me gusta porque, digamos que sabemos que es un Lucchini que le faltan cosas, pero esto me muestra que no les falta tanto. Ajá. Porque están compitiendo de la mano, por así decirlo, al mismo nivel, en contra del Lich, que es el mejor de la primera temporada. Sí, por región norte. Y pinta para ser el favorito también de la segunda. Entonces realmente veo muchas cosas buenas del equipo de Lucchini. De verdad, felicitaciones, y más adelante miran seguir la mejorando transmisión y demás. Siempre hay que claro crecer, siempre, nunca mirar atrás. Y cualquier equipo tiene que seguir mejorando, no solamente Lucchini, todos. Esperamos que todos Lich, Wiseau Serial, Aether, que no lo hemos visto mucho, también Hafnet, todos Hafnet tienen que estar en mucho esta constante mejoría de nivel para seguir creciendo como jugadores. Exactamente, entonces vamos a ver qué pasa en esos momentos, porque ahora el juego comienza y es algo que nos resalta Satael, y es verdad. Estamos hablando de Jano, y es que llega ya un juego tardío, ¿no? Ya estamos viendo donde hay rotaciones, una a través del tiempo. Acá se presenta una batalla. Cuidado, porque es Karim el que recibe algo de daño. Tiene que devolver, si lo hace acechando a la presa. Habíamos estado hablando, en efecto, de Jano y su movilidad. Y en etapa tardía del juego tiene colgante de Cronos. Buen tiempo de reactivación. Y en efecto, hacer un gigante de fuego sorpresa en contra de un Jano no es bueno.
porque en cualquier momento la sorpresa de hecho es de Jano. ¡Vulcano! Aire remueve suelos, impacta buen daño en contra. Tarban tiene que devolverse el gigante de fuego, ayuda a Edichin y logra asegurar esa eliminación. Por otro wow. lado, es Jano quien acaba con el guardián de Lucchini y Sliptide y termina con la vida de Edichin. Es que lo que se agarre de Sliptide es muchísimo el daño que genera y explota Vulcano. Cuidado ahí que vemos una ola destructora. Que no impacta en nadie en el aire y aparte Prudencia, la Valquiria, son 3, 4 golpes, casi Vortex también. A manos de Jano, no logra impactar para llevarse la eliminación de Jawa. Hay persecución, mira ese forzar, hay desvanecer, hay irradiar, hay pulso, hay fatalis, hay lo que quieran, ese slip, ahí quiere llevar esa eliminación. No, no hay eliminación. Hay lo que quieran menos eliminación. Pero Chito quería, se le notó, sí, le vi sí. las malas intenciones. Hambre ahí. De kill, Fixi. Hambre de kill. Eso lo padece un jugador aquí, alguien en Oceanía, alguien en Europa, en cualquier parte del mundo. Hay hambre de kill. Ah, no, eso sí. Eso sí. Todos nos hemos vendido, regalado a veces. Sí. Afortunadamente acá nadie se regaló, ¿no? Simplemente... Es verdad. Uh-huh. Sí, todos quieren esa hambre de eliminación y esto es mío. Pero no, no pasa. Hay veces que no puede pasar. Vemos en pantalla a Karimi. Sigo insistiendo que el aspecto de verano para saber que es genial. En cuanto a proceso de itemización, hablemos un poco de los cazadores. Fixit, vemos Tavi de Guerrero para Jin Wei. Tenemos Ejecutor Asi, también Queen. Y tenemos Furia. Lo habíamos comentado, creo que se populariza en esa temporada 3.5 Zapman nuevamente populariza esto. Críticos. Zapman es el que pone estos builds, estas construcciones. Ha sido el cazador de toda la vida, por así decirlo, de Smite, ¿no? Y ahora es el referente, creo que número uno realmente, ganó muchas cosas buenas. Sí. Después hablaremos de ello, creo yo. Claro que sí, Sliptide ahí atento, desvanecer, recibe mucho daño de Galford. De hecho, el gigante es de Lucchini. Hacen un gigante ahí en esa pelea. No puedo creerlo. Sí, realmente no me di cuenta ahorita que vi esa mejora para Galford. Por eso la pelea está muy intensa. ¡Uy, Santuario! Comentado. Santuario para un clava de Bloodstorm. Hola. Que pudo haber, digamos, que casi eliminado al cazador del equipo de Lich. Hay desvanecer, hay daño, irradiar. Oh, oh, ¡cuidado! Oh, oh, ¡Vulcano oh. impacta y se lleva Sliptide! ¡Excelente eliminación! Y es toda la rotación de Lucchini y comienza la batalla Farbok. Cuidado, también hay control y definitiva de Sebaspe, causa daño por segundo. Hay persecución de Karim intentando llevarse a Tarban, lo encuentra por la parte de atrás Sobek. Exactamente, se mantiene ese 2 versus 3. Podríamos ver más eliminaciones, está a nada de morir y es priva. Ay, pero y es Jano quien se lleva la eliminación de Ninja. Karim con el hambre de eliminación cae a manos de Sebaspe, causa debajo de la torre. Y está en persecución. Y en esos momentos, Edichin también tiene la capacidad de escapar. Pero esto es lo que estaba esperando. El aturdimiento. Aliento de dragón. También veíamos frenesí. Se va a acabar esa transformación. Sebaspe causa. Tiene que tener cuidado. Sabe y se devuelve. Y a correr porque Farbok en estos momentos Vulcano tiene demasiado daño. Mucho daño contundente. Y de verdad, 2-3 habilidades. Que te ponga una combinación con torreta incluida y te destruye. Sí, realmente ya en este punto Edichin tiene muchísimo daño y muchísimo que aportar para esta partida. Revisemos por favor daño a jugador. 18 eliminaciones para Lich y 12 para Lucchini. 17.000 ya para Sliptide y Ninja. Sólido, por así decirlo, muy fuerte con Jawa con 16.000. Bueno, si no se dieron cuenta, hablaba mucho de, bueno, Sliptide destruyendo objetivos. Vimos como con un solo pulso en la batalla antepasada destruyó totalmente a Edichin. Edichin toma medidas, ¿no? Ya claro. sabe que lo necesita y se da cuenta que se creó este objeto con este fin. Tenemos entonces a la guardia de Genji. Con este objeto pues va a tener la capacidad de defenderse un poco mejor, por lo menos en los 1-1 contra Sliptide, porque realmente lo explotaron. Claro. Pudo haber hecho más daño, pero ya con esto resiste más, además de que tiene un tiempo de reactivación que se activa obviamente esa mejora cuando recibes daño mágico y Freyas pues quien está destruyendo, ¿no? 13.500 puntos de experiencia a favor para Lich y en cuanto a oro 8.000, recibe daño Shinto, hay definitiva de Karmi, impacta Sobek, ese daño adicional es bueno, pero no es suficiente. ¿Vulcano? Remueve suelos. Cuidado en contra de Sebaspe. Causa locura. Menos uno. Realmente no es que le haga mucho. Pues por se entiende porque es guardián. Y aparte, si tiene oro, recordemos que Fafnir gana protección adicional. Pero si hubiera impactado en Jano, no creo mitad? Que lo haya eliminado, pero sí más de la mitad. Mucho casi más. Que seguro. Oro en mano son 1.300 y 1.100. Tengamos en cuenta eso para Fafnir. Y recordemos que cada vez que tenga más y más oro en mano son más protecciones para hasta este dios. Máximo de 3.000 de oro, creo que... Ah, no, 1.000 de oro creo que es el máximo. Ahí está. Entonces ya digamos tener. Que tiene el cap, por tiene así el cap decirlo. De su pasiva. ¿Y sabemos de primera mano qué cantidad de protecciones son?
No lo recuerdo en ese momento, lo tenía en la punta de la lengua. Sí, se ¿verdad? Fue. Eso pasa, Fixit. Lo hablamos en una partida ya, digamos, esto ya sí, lo habíamos hablado, sí, ya lo habíamos mencionado, qué pena de verdad con la audiencia. No, tranquilo, me cae en esos momentos. Casi 29 minutos de partida, en donde, sigo insistiendo, es como un encuentro de tenis de mesa o de ping pong. Va de lado a lado, esto, ventaja para Luchini, ventaja para Leech, pero hasta el momento creo que va a empezar a despegar, por decirlo de alguna manera, Leech y Sports. Hasta el momento hay control, encontré a Ninja, tiene que escapar de ahí, creo que lo va a alcanzar a hacer, activa su atlas del río amarillo, velocidad de movimiento adicional, se queda completamente quieto, esquivando a través del tiempo y del espacio. Por otro lado, Galford, no es Edichin, con un poco de problemas en contra de Tarman, aturdimiento de Sebas Pecausa, no logra hacer un seguimiento adecuado Leech con ese control de su guardián, entonces se devuelve el mismo Fafnir. Hay látigo en contra de Sliptide, desvanecer, buen daño al parecer en contra de Bloodstorm, Roma invicta. Cuidado que mantienen y siguen manteniendo la batalla por equipos, y es un Vulcano. ¡Que falla! Pero no lo pone. Pero lo hubiera puesto, sigo insistiendo, esta definitiva ya en este punto de la partida es demasiado crucial impactarla. Ok, no tanto en Sebastián, pero sí en cualquiera, por así esta decirlo. Es la, bueno, al igual que bueno, la mayoría de los dioses magos, ¿no? Como tal, una habilidad definitiva bien colocada Cambia una batalla completamente, claro. Desestabiliza totalmente una batalla por equipos. Y eso es lo que Ninja tiene que apostarle, pero es una grandísima apuesta y muy sí, difícil de colocar. Y es complicado, pero si lo impacta, el daño va a ser tremendo. Y preferiría que fuera para el cazador y para el carril del medio del equipo de Leech. Hay control en contra de Tarban, tiene que escapar, activa Santuario. Karrimi lo está persiguiendo con su definitiva, haciendo Sobek. Aparte dos en contra de uno, es Sliptide y Edichin, y aparte Bloodstorm, haciendo esa pequeña pelea 2 en contra de uno. Sebas Pecausa se transforma a forma de dragón, Karrimi va a caer y wow, es a manos de Freya. Lo reventaron, eso fue una piñata totalmente en forma de tiburón. Sí, no había mucho que hacer ahí. Digamos que se habían cerrado solo, por decirlo de alguna manera. Hay wow, frenesí en pantalla, Sebas Pecausa activándolo para Sliptide y también para Jano. Hay salto, aturdimiento del mismo Fafnir en contra de Galford y recibe todo el castigo nuevamente de Sliptide, quien se lleva esa eliminación. Hay persecución, tiene que tener cuidado. Bloodstorm, Roma invicta y cae es Jano y es gracias a Ninja. Dos forzar en una misma transformación. ¿Qué mejor le podemos pedir en sí, ese momento? Eso es lo que tiene que hacer Fafnir en la etapa tardía del juego. Impactar o, digamos, colocar, por así decirlo, forzar esas en pasivas, sus... Esas auras. Sí, no, 50% increíble de velocidad de ataque es esto muy es absurdo fuerte. Y en una Freya destruye, es mucho, muy fuerte. Así es. Ni siquiera sí, es mucho más fuerte, mucho, no. Mucho, muy fuerte, fuerte. Porque hay que decir la connotación de que es mucho. Pero muy fuerte. Y muy fuerte. Exactamente. Vemos a Deshin haciendo un poco de daño. A Tarban lo recibe, remueve suelos. Hay definitiva al aire. Creo que intentaba buscar el gigante de fuego, tal vez había quedado alguien del equipo de Leech haciéndolo mientras había presión y defensa, por así decirlo, del mismo equipo. No lo encuentra. Nuevamente en tiempo de reactivación está definitiva. Vamos a ver cómo responde el equipo de Leech. Exactamente, ya vemos 9 cargas de la piel del erizo de Fafnir. Pues en esta, por lo menos en esta partida ha habido mejores movimientos, más eliminaciones. Eso quiere decir que obviamente ambos equipos están dando el todo por el todo. 3 eliminaciones para Luchini. Ahí sí se queda un poco por detrás, ¿no? En cantidad de eliminaciones. Sí, ya la diferencia que antes eran 3 eliminaciones, ahora son más. Sigue creciendo, exactamente. No son 8, entonces es complicado. Pero no sé si tan... Ya en este punto no tanto. Lo único que sí, digamos, afecta mucho es que, por ejemplo, ya en el equipo de Leech hay jugadores que ya tienen todo el proceso de itemización completo, cosa que no pasa en ninguno. De hecho, de los jugadores de Luchini, eso sí afecta, ese slot, por así decirlo, este espacio incompleto, este vacío en mi proceso de itemización, en mi daño, en mi resistencia, en mi vida, me está afectando en esta partida. Y estas peleas y danzas en el gigante no me ayudan, porque no puedo recolectar más oro, no puedo recolectar más experiencia y me voy a quedar equipos así, me voy a quedar un poco atrás, por así decirlo. Y acá ya llevamos, ¿qué? ¿3 minutos? Sí, viendo ha la sido zona una danza del gigante un poco extensa. Creo que lo que debe hacer Luchini es cambiar la estrategia y empezar a presionar un carril y obligar, de hecho, a Leech a salir de esta zona, de la parte de la jungla, pues derecha, en donde está el gigante de fuego. Si no, pues eventualmente la diferencia siempre va a ser a favor de Leech. Hay Tormenta Cata, un poco de daño en contra de Galford. Se escapa bastante bien siendo Jingwei. Recordemos que el torbellino en combinación a su habilidad de movimiento, ajá, le permite velocidad de movimiento adicional. Ok, recibe entonces una velocidad de movimiento adicional. Una vez salte en el torbellino. Exactamente, cuidado ahí. Entonces, bueno,
algo que sí tenemos que decir, Leach tiene que tomar un poco la delantera, es quien tiene la ventaja, es quien tiene que proponer ahora la partida. Lucchini simplemente se está defendiendo hacia el abismo, señores. Y Roma invicta para Bloodstorm, remueve suelos y no le hace daño a nadie. Realmente Edishin hay desvanecer en contra de Galford. Mala posición para el cazador del equipo de Lucchini, definitiva de Atarvan. Hay un poco de control, no el suficiente, tampoco el daño. Se han gastado recursos por parte y parte, pero digamos es a favor de Leech. Solamente uno de Susano y no hay dos definitivas para Lucchini. Sigo insistiendo, podrían intentar aprovecharlo. Aquí tiene que aprovechar, digo, es el intentar momento perfecto. Porque es complicado, porque Lucchini está defendiendo bastante bien. Por ejemplo, wow, en este momento Karrimi está completamente vendido. Hay desvanecer y cae a manos de Sliptide. No hay guardián quien defienda al equipo de Lucchini. Claro, y es que se desposiciona totalmente porque su equipo, pues digamos, sale a la retirada, pero Karrimi se queda zoneando, intentando farmear algo en el carril central. Sí, eso suele pasar, ¿no? Que hay veces que uno cree que el equipo está con uno todavía y no. Y en efecto, si logran llevarse ese gigante, lo más seguro es que gane. Porque esto es lo que rompe ese balance, por así decirlo, de peleas. Peleadas, valga la redundancia. Sí, sí, sí. Entonces, una vez tengan esta mejora, creo que todo es peor para el equipo de Lucchini. En efecto, Leech aprovecha la oportunidad que no hay guardián ni control. Claro, superioridad numérica 5 contra 4, Farbuck, y esto es perfecto. Entonces, para que Leech pueda concretar la partida, digo concretarla, porque ya estamos en un nivel muy avanzado de la partida, en un estado de la partida muy avanzado. Sí, ya 35 minutos de partida en donde Lucchini se ha defendido muy bien, y no solamente defenderse. Ese es el punto, creo que importante en esta partida, no tanto en la primera, y es... no me defiendo de Leech, yo peleo en contra de Leech y propongo cosas en contra de Leech. Lo ataco, soy agresivo, encuentro eliminaciones, me las dan, las consigo, etc. Y aparte, pues en este punto ya incómodo para ellos, pues sí es solamente defensa. Pero vimos algo realmente muy bueno de este equipo al inicio de la partida. Vamos a ver si recobran, por así decirlo, eso ya para defender y buscar... ¿por qué no la victoria en contra de Leech? Y es que se nota muchísimo que Leech Esports, que Lucchini, simplemente estaba esperando lograr robar un gigante de fuego. La opción de ellos no era simplemente pelearse o intentar enfrentarse contra Leech, porque Leech ya está con la ventaja encima, tiene un hipercarry como Freya, tiene a Shinto adelante soneando perfectamente y a Tarvan llevándose buenas eliminaciones. Tenemos es defenderse nomás. Fixit, esta diferencia de oro, 11.000, casi 12.000 puntos a favor de Leech en cuanto a experiencia, ya casi 20.000 con esta torre abajo, son 19.400. Recordemos, tienen gigante de fuego. Y esto, sigo insistiendo, va, por así decirlo, en picada, como bajaba Jinwei con la pasiva para Lucchini. Realmente el gigante de fuego en este punto es tan tardío de la partida, sí es la diferencia. Recibe mucho daño Shinto a manos de Ninja con Jaguar. Recordemos, tiene saqueador de almas y sigue la presión. Ya no hay torres para el equipo de Lucchini. Esa era la última. Ahora empieza el asedio y quieren empezar a llevarse los Fénix. El equipo de Leech y Sport. Recordemos, numeral Copa Smite. Lea, wow, Karrimi nuevamente vendido. Hay portal lejano. Sprite, recordemos también Edishin en pantalla activando. Remueve soles. Hace daño en contra de Ravana. No es suficiente para que él se devuelva. Él responde con su propia definitiva. Y Roma invicta por la parte de atrás. Exactamente. Se mantiene toda la presión, señores. Y puede ser un Lucchini que pierda este Fénix en el carril central. Todo el esfuerzo por parte de Leech y Sports de llevárselo. Y es Atarvan el primero en caer. Lamentablemente cae el jungla del equipo de Leech. Y Lucchini sigue defendiendo como puede y lo está haciendo bastante bien. Tiene que escapar Sebaspe Causo y así lo hace. Quien está recibiendo el daño del Fénix es Shinto, pero logra asegurar ese objetivo. Pero Karrimi también se lleva la eliminación del carril del solo del equipo de Leech. Hay persecución, Lucchini quiere ganar, quiere lograr llevarse la eliminación de Sebaspe Causo. Y Jano dice no. Exactamente. Ahí se mata todo. Ahí corta el paso, muere, por así decirlo, el intento de recobrar, por así decirlo, esa pelea el equipo de Lucchini. Pero pueden llevarse objetivos, ¿no? Digamos que están todos arriba. Hay dos abajo para el equipo de Leech. Vamos a ver cómo defiende Sliptide al santuario de este jugador. Cuidado. Y aparte, Sebaspe Causo, atento. Ya llega Fafnir con mucha vida. Y es Sliptide quien termina con la vida de Karrimi. ¡Qué buena combinación! Y ahora es una persecución por parte de Leech contra un Lucchini que está muy debilitado. Ninja tendrá tratando de hacer el daño. ¡Increíble! Tenemos, señores, a Bellona y acaba con la vida de Freya. Digamos que fue un daño muy tremendo a manos de Ninja, como lo había comentado Fixit. Remueve solo, es impacta y explota Jano. Lo habíamos comentado, primero es crucial. Edishin que acabe
Bueno, e impacte esta definitiva, sigue la presión, es en el carril del medio, cae la torre, la última del equipo del Leeds. Y mantienen un poco de presión, pero dicen, ok, nos vamos. Nos revisemos un poco, acá, por favor, el proceso de itemización hasta el momento de los equipos. Vemos algo relativamente normal para cada uno. Lo que me parece interesante es ver que ya están respetando muchísimo el daño los chicos de Leech, el daño mágico, dos baluartes de la esperanza, es importante, sí, y más en un jungla, ¿no? Hace mucho daño, tiene fragmento obsidiano y tiene también saqueador de almas, pero lo que realmente me interesa, ¿no?, es verdad, él explota gente y ya. Destruye, es un cañón de cristal. Hay personas, y me incluyo, que dicen que todas sus habilidades son definitivas, menos el Atlas. Pues que era justo, movimiento. Era justo. Sí, todo verdad. Hace mucho daño y explota gente, ¿no? Para Jawab. Ahora bien, revisemos por favor algo que vi en esa pelea que no lo quise comentar. Es el primer objeto de Sebaspecausa, esta armadura que de hecho potencia las torres aliadas o debilita las torres enemigas. Ah, el dagger este ritual. Peto, no, ah, el peto. Okay. El primero, el peto. Ahí está, sí, armadura del emperador. Exactamente, digamos que es una ayuda muchísimo a defender y atacar. Obviamente, si tu enemigo tiene esa armadura del emperador, se contrarrestan las dos armaduras, ¿no? Entonces, es verdad. Tenerlo muy atento, en cuenta más que todo, porque realmente se anulan las dos. Entonces, sí, si tú ves que tu enemigo la tiene, tienes que eliminar esta ventaja, claro, de asedio. Y recordemos que hace, es velocidad de ataque adicional para mi torre, uh-huh, y reduzco la velocidad de ataque de la torre enemiga. 30%. Para contar, ahí tienes ese resultado, es muy buena. Se han hecho los cálculos y realmente funciona muy bien, es muy efectivo. 250 puntos de salud considero que es bastante bien y 30 de protección física, aparte que considero que la mejora es importante a la hora de defender o atacar. Ajá. Sigo insistiendo, esto más un gigante, más frenesí, que es la reliquia que habíamos comentado el día de ayer, más forzar. Son buenas combinaciones que no solamente Latinoamérica, también internacionalmente hablando, debería tomarse en cuenta. Ajá. Probar este tipo de, digamos, proceso de itemización, de buscar objetivos mucho más rápido. Y creo que el meta se puede devolver en eso. Calegé nos mostró eso, claro, muy bien y ha resultado tremendamente bien. Así que yo creo que toda Latinoamérica aprende junta. Gigante de fuego quiere llevárselo, Leech. Lo cancela Sebaspecausa, quien acaba con la vida de Karrimi con poca vidanilla por la parte de atrás. Y es Atarban quien asegura la eliminación del jungla, el equipo de Luchini. Y Luchini logra asegurar. Se la el lleva, gigante Luchini de fuego. Tiene que correr de ahí el equipo de Luchini, porque si mueren, no hay nada que hacer. Van a perder la partida. Bloodstorm con muy poca vida. Hay prudencia de la Valkyria haciendo un golpe de más. Galfor con nada, oh, mil. Y va a caer. Y esas manos de Freya, aturdimiento de Sebaspecausa. Se activa Santuario de Eijin. Oh. Y es Atarban con una eliminación doble. ¿Quién da la aniquilación en esta partida? 28 partida. Eliminaciones para Leech. Y aparte 17 para Luchini Gaming, quieren ir directamente por el titán del caos. Después de sufrir, después de pelear, después de tantas danzas en el gigante de fuego, Leech eSports gana esta segunda partida en este set de dos partidas en la región norte. Impresionante última jugada de estos dos equipos. Luchini logra llevarse este gigante, pero en la retirada no logra salvarse. Y es una persecución de Freya. Y es que esto estaba sentenciado. Un solo pulso que logré colocar Freya y de ahí no la despega, sí, nadie. Fatalis. Una vez active ese básico y la pasiva de nadie Fatalis. La quita de ahí. Perdiste. Ya, creo que no hay nada Game que hacer. Over. Nada que hacer. De verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Recordemos que todo el grupo de eSports está aquí abajo. Aquí en esta mesa. Hola. Ya casi acabamos. Allá. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que están ahí. Y también a todos los que están en sus casas viéndonos el día de hoy. Con el numeral Copa Smite LA vía Twitter. Como siempre, a mi lado tengo a Level Up Fixit Producción, Level Up Destiny, Level Up Satael y su servidor Level Up Firebrook. Hasta la próxima, que es el día de mañana. Exactamente, chicos. Nos vemos mañana en la tercera fecha. No me han quitado.